Ahora sí. ¿Sí? ¿Sí, ser? Hola, bon dia. Benvingudes i benvinguts amb aquesta jornada que hem titulat de manera genèrica el diàleg social a la Unió Europea amb la idea de poder reflexionar al voltant de diferents temes que són de plena actualitat. Primerament, dir-vos que hem buscat... No. Vale. Sí. Està, però no... Sí que se sent, no? Primerament, dir-vos que hem buscat un espai que permetés, un espai reduït, que permetés això en Madrid, un diàleg entre les persones que ens faran les diferents ponències i el públic assistent. Això ho enmarquem amb tot el que és el diàleg social perquè, bueno, de fet, els últims anys s'ha demostrat la importància que té el diàleg social i com el fet de que nosaltres com a organització hi haguem estat ha permès que, bueno, que hi hagués determinades mesures de protecció. I per tant, després d'una època en què amb el govern del PP el diàleg social estava com a... Bueno, no existia realment, hem pogut demostrar la importància. Per tant, també és necessari que ens continuem formant i que continuem veient pues això, quins són els aspectes que haurem de tenir en compte a partir d'allà amb la situació tan canviant en aquests moments i amb tantes dificultats de cara al que a nosaltres ens interessa, a la classe treballadora. És un espai, com dic, de reflexió, no és una formació típica, perquè pensem que el que és important és això, el debat. A partir del que ens exposin els ponents, que nosaltres puguem opinar i que veiem com tot això ho podem aplicar en les diferents taules de negociació, en tots aquells àmbits en els quals exercim la nostra tasca. Una mica d'història de l'espai. Estem a la Fàbrica del Sol. Antigament, en el seu moment, la Fàbrica del Gas, i per tant, direm de la Fàbrica del Gas a la Fàbrica del Sol, que és com ha anat evolucionant. És un entorn urbà singular que ha estat testimoni de la revolució de la generació de fonts d'energies els últims 150 anys. Una xemeneia i un pont grua del complex fabril de l'antiga maquinista terrestre i marítima de la Barceloneta recorden l'ús del carbó. L'antic gasòmetre de la Catalana de Gas evoca la mirada de la indústria d'elaboració del gas manufacturat a Catalunya. I ara la Fàbrica del Sol actual, amb les seves plaques solars fotovoltaiques, testimonia la mirada de la ciutat cap a la font d'energia més neta i renovable de totes, l'energia del sol. Dir-vos que es va construir l'any 1842, és per no fer-ho molt llarg, després qui vulgui pot fer la visita i aprofundir més sobre aquesta història. Que es va ampliar als anys 1906 i 1907 amb la construcció d'una torre d'aigües i d'un pavelló d'oficines, que l'arquitecte és Josep Domènech i Estapà, i que l'antic edifici de la Catalana de Gas ens ha quedat ara com a testimoni de l'existència de la primera fàbrica de gas de la ciutat. L'any 1989 es van enderrocar la resta d'instal·lacions que hi havia durant el procés de reforma prèvia a la celebració de les Olimpiades. I que l'any 95 aquest edifici va ser adquirit per l'Ajuntament de Barcelona i es va posar en marxa una rehabilitació. I l'edifici està actualment inclòs en el patrimoni arquitectònic històric i artístic de la ciutat. I el que dèiem, ha estat un exemple de la transició cap a la sobirania energètica. I per tant, jo us animo a visitar-lo i a veure les diferents exposicions que hi ha al respecte. I ara ja entrant en matèria, avui hi ha tres taules. La primera, l'economista David Lizuaín ens farà reflexionar sobre com està canviant el món en l'àmbit social, laboral i econòmic i com ens afectaran les relacions laborals i socials tant a escala individual com col·lectiva. Després tindrem la taula en què parlarem de transició energètica d'un model industrial o un model digital amb José Antonio Pasadas, que és el secretari d'Acció Sindical de la UGT de la Federació d'Indústria. I també parlarem després del que en aquests moments se cuece, es cou, a nivell
europeu dins del Consell Econòmic Social amb la Mari Carmen Barrera. I sense res més, doncs ja, David, quan tu vulguis. Bon dia, companyes i companys. Estan certs, sí? Ah, sí? Bon dia, companyes i companys. Aviam, en primer lloc, el programa us consta que havia de fer la presentació de l'amic David Litoín al company Jordi Ramallonga, que per raons de salut no ha pogut assistir, i en el dia d'avui m'ha tocat fer-li el relleu a mi. Els que no em coneixeu, sóc el Cecilio, secretari nacional de la UGT de Catalunya, junt a la regió metropolitana del sud. Bé, parlar del David, presentar el David, és una cosa fàcil, és una cosa agradable, una cosa que en qualsevol de nosaltres ens agrada, perquè jo crec que el David se'l pot definir en dos aspectes. Un, és una autoritat en matèria de qüestions econòmiques i és un home d'esquerra. És a dir, coincideix un coneixement i una actitud i una perspectiva en relació als temes en els que a nosaltres, com a sindicalistes, es motiva el dia a dia. El David Litoín, llicenciat en Econòmiques, ha estudiat a Harvard, a London School of Economics, perdoneu el meu anglès, tal com consta el programa, el díptic que ens han fet arribar, ha estat al Gabinet de Presidència de la Generalitat de Catalunya com a assessor en matèria de polítiques econòmiques, ha estat els darrers 4 anys al Gabinet de la Presidència del Govern d'Espanya amb el Pedro Sánchez com a assessor en matèria de polítiques econòmiques i ha format part de diverses estructures de la Joventut Socialista de Catalunya, època en la qual ens vam conèixer, fa uns quants anys, ara parlàvem, i del Partit dels Socialistes de Catalunya també com a secretari d'Estudis i Programes. És un home el que el motiva en les qüestions relacionades amb el món del treball, les qüestions relacionades amb el món de la sostenibilitat, els efectes del canvi climàtic amb les situacions socials i, evidentment, amb la seva vessant, la seva conseqüència amb el món del treball, en el món de les relacions laborals, i per tant el que ens ha de dir segurament ens interessarà com a sindicalistes i com a representant dels interessos dels treballadors. Ara, abans de començar aquesta taula, hem fet una volteta per aquest edifici i hem vist que és un edifici que està reformat i que està adaptat per a ser un lloc de treball, un espai de treball. Si veieu, al vostre voltant hi ha gent desenvolupant diverses tasques, sembla ser que administratives, en un lloc que prové d'una època industrial i que s'ha adaptat. I que a més ha tingut en compte criteris de sostenibilitat per adaptar aquest espai i que aquest espai adaptat a aquesta nova situació relacionada amb el canvi climàtic ha pogut mantenir el seu fi, el seu objectiu de ser un espai de treball i és una manera d'entendre la realitat d'aquests espais que pot inspirar la dels nostres espais de treball per intentar adaptar-nos a aquesta nova situació. I això té conseqüències socials, econòmiques i, evidentment, tenen conseqüències en el món de les nostres relacions laborals. Res a dir, res més, no vull estendre'm i sense més li passo la paraula a l'amic David. Moltes gràcies, Cecilio. Moltes gràcies al Departament d'Empreses i Treball, a Catalunya 2030 i sobretot a l'UGT per fer això possible. Moltes gràcies, Núria. Jo quan vaig entrar ara, vaig fitxar per la Departament de Presidència de la Generalitat, li vaig dir al meu company de despatx en aquell moment, Raúl Blanco, que ara és el secretari general d'Indústria d'Espanya, que li dic, mira, Raúl, jo estic aquí i que estic a la Generalitat, crec que em toca aprendre català i només parlar català amb tots. Ok. I llavors fa vergonya que només hi ha dues persones a la història de Catalunya que m'ha après a parlar català estant a la presidència de la Generalitat, que som jo i el company president
president Montilla. Però amb el vostre permís, com porto els últims darrers 5 anys a Madrid, canviaré al castellà, que també parlaré amb accent de guiri, perquè el meu pare està a Pamplona i va venir aquí a, que vino aquí a estudiar en Catalunya, en l'entorn de Tarragona, on jo estuve en la Universitat Laboral, però mi madre és canadiense i jo me crié en Canadà, així que això explica aquest accent que no és en Madrid. Quizás pensa que és un poc català, però no, no, és guiri total. Y Dani, no sé, Dani, pues oye, muchas gracias por la convocatoria, que me convocó como economista, y es cierto que yo firmo en prensa como economista, pero llevo los últimos 4 años en presidente del gobierno haciendo un poco de todo, en dirección de gabinete. Y cuando firmo como economista es para no poner que soy ex asesor del gobierno, lo cual me permite un poco más de margen de pegar unas cuantas hostias sin que me digan que dices de loco, pues estuvo con Pedro Sánchez. Así que voy a intentar poder daros una charla que va en la línea del gobierno, pero que no es estrictamente oficial. Y lo que voy a intentar hacer es mezclar un poco de economía con política, porque esto es pues, un sindicato, y un sindicato es, ¿sabes?, mejor que cualquier otra institución que mezcla, digamos, en los temas económicos, los políticos y los sociales, y que no se pueden entender los unos y los otros. Y, no toca ser del todo abstracto, sino bajar al terreno y lo concreto. Y antes de empezar, quería también hacer unas palabras. Tenía unas palabras muy bonitas preparadas para Jordi Camayona, que es amigo, referente y maestro, y las quiero decir, digamos, quieres constar eso igualmente, aunque no pueda estar, y desearle pues, una pronta recuperación. Tengo una promesa para vosotros, que esto que está centrado en el futuro del trabajo, y es que voy a intentar no hablar de ni robots, ni algoritmos, ni tecnología. Pongo el caso de WhatsApp. Hay que centrarnos en las personas y no perder de vista que esto va de relaciones humanas. Pongo el caso pues, del WhatsApp. Bueno, el WhatsApp puede ser un instrumento de productividad, puede ser un instrumento de improductividad, porque están ahí bombardeando de memes, y puede ser un instrumento de... pues, te dicen, he venido a Madrid, vámonos a cenar. O también que el jefe te diga, haz esto fuera del horario laboral. Las tecnologías no son del todo, ¿sabes?, son neutrales. La cuestión es cuál es el uso social que hacemos de estas tecnologías. Y me parece pues, que hay demasiado que está centrado en el futuro del trabajo, pensando en esto, en lo vanguardista, en lo nuevo. Y yo voy a intentar hacer todo lo contrario, que es hablaros un poco de lo cotidiano, de las continuidades, porque creo que eso nos ayuda mucho más a entender, ¿sabes?, cuál es el futuro, que es más bien el presente. Y mi premisa principal, y está muy marcado en esto del diálogo social, es que esto del futuro del trabajo, como siempre, va de la correlación de fuerzas. Como siempre. Es decir, ¿cuál va a ser el futuro del trabajo? Pues depende. Si tenemos sindicatos fuertes y administraciones públicas comprometidas con reformas igualitarias, o si tenemos sindicatos más debilitados y administraciones pues, públicas aplicando recetas neoliberales. Sabes que los resultados dependerán de las luchas. Y pues eso, ¿qué sentido tiene el diálogo social? La semana pasada estuve moderando, tuve la suerte de moderar una conferencia, un pequeño coloquio entre un secretario de Estado del gobierno alemán y nuestra compañera Eva Granados, que seguro que conocéis todos y apreciáis. Y los alemanes pues, son los más avanzados en el diálogo social, tanto a nivel alemán como europeo, y es que canalizan las hostias a través de ese diálogo. Es decir, que se reconoce el conflicto y que los intereses son diferentes, pero se establece un marco para dirimir esos conflictos. O sea, los alemanes, pues, siendo aún más avanzados, que tienen más conquistas, pues están dentro de los senos de los consejos de administración de sus grandes empresas. Ojalá que llegásemos nosotros así. Pues eso, que futuro de trabajo va de correlación de fuerzas y diálogo social es como, ¿sabes?, como canalizamos esa lucha cuando las cosas van bien. Cuando van mal, pues evidentemente hay que recurrir a otros instrumentos. Y he pensado hablaros de 3 cosas. También os digo que si en cualquier momento esto es demasiado chapa, interrúmpeme y hacemos un toma y daca. Pues 3 cosas. Quiero hablar sobre el trabajo reproductivo,
sobre el trabajo productivo y sobre lo que no es el trabajo, que es lo improductivo. Y, traduciendo las palabras que se entiendan, os voy a hablar de la importancia de valorar los cuidados dentro de nuestra economía, del cambio climático, porque todo va a ir ligado a esta, pues esta nave de convertidas, es ejemplo de eso. Todo trabajo productivo ahora tendrá que ir ligado al proceso de descarbonización. Y hablando del trabajo improductivo, de lo improductivo, pues hablar un poco de los rentistas en nuestra economía, cómo financiar las transiciones que vienen y básicamente la necesidad de hacer que paguen los ricos para que los demás tengan condiciones laborales mejores. Porque creo que eso es una cuestión básica. Vamos al lío. En presidencia estuvimos estudiando con mucho interés las elecciones de 2020, entre Trump y Biden. Y a mí un jefe me dijo, oye David, ponte a estudiar cuáles van a ser las tecnologías más emergentes en esta campaña, ¿sabes? Si va a ser algo de redes sociales, si va a ser algo nuevo, si eso nos ayuda a aprender un poco de ahí y aplicarlo a las campañas en España. Y resultó, no sé si os acordáis, cuál era la tecnología más importante de la campaña de los Estados Unidos, la que marcó la diferencia, pues fue el voto por correo. Fue el voto por correo, es una tecnología que ha existido durante dos siglos. Y pues antes de la pandemia nadie hubiese pensado que lo importante era el voto por correo. Y con esto un poco vengo a decir que no nos miremos tanto en el futuro, sino estas cosas del presente que tienen una relevancia. Y también, pues, otra cosa que no se sabe muy bien de los Estados Unidos es que en el año 2020 Donald Trump colocó a los suyos todos dentro de la administración del Servicio Nacional de Correos, intentó amañar, cuestionar las elecciones desde ahí, y ¿sabes qué le paró los pies a Donald Trump? El sindicato, evidentemente, es el escudo defendiendo la democracia, que es también. ¿Qué es el sindicato? Pues es una tecnología antigua, pero que va a seguir siendo igual de relevante de cara al futuro. Y pues antes de meterme en el trabajo, Dani, imagínate que me hubieses pedido una conferencia sobre cómo será la cocina del futuro, porque todos tenemos cocina, ¿no? Y quizás podemos imaginar que vamos a tener una impresora loca imprimiéndonos nuestra cena de materiales sintéticos y tal. Yo creo que eso es bastante improbable. Yo creo que lo más probable es que la cocina del futuro sea bastante parecido a la cocina del presente. Y la gracia que tiene la cocina del presente es que la cocina del presente más o menos ya es lo mismo que tuvo mi abuela cuando yo nací hace 40 años. ¿Sabes? Que tiene su lavavajillas, tiene su nevera, tiene sus cosas. Pero si comparo esa cocina con la cocina de mis bisabuelos en Pamplona, son los alrededores de Pamplona, el cambio es extraordinario, porque apenas tenían electricidad, no tenían nada de estas tecnologías. ¿Sabes? Que la cocina del futuro ha dado, la cocina del presente es fruto de un salto tremendo, pero la cocina del futuro no va a ser tan diferente de lo que tenemos ahora. Y voy precisamente a la cocina, porque esto es un espacio de trabajo. Es un espacio de trabajo dentro de la economía. Y todos estos inventos del fregaplatos, del lavavajillas, ayuda a ahorrar tiempo de trabajo, que mayoritariamente lo estaban realizando las mujeres dentro de nuestra economía. Y la cocina lo que nos plantea es algo muy importante, que es qué entendemos por el trabajo, cómo se reparte, quién se encarga, cuánto se tarda y cuánto tiempo nos ahorramos en eso en la cocina, que es algo básico. Porque siempre hay alguien que está encargado de preparar la comida, hacer la limpieza, recoger después, y que parece, que apenas, no siempre se reconoce, pero es una parte inmensa de nuestra economía y de cierto modo representa una subvención de la clase trabajadora hacia los empresarios, porque nadie está pagando para mantener vivo a la clase trabajadora. Eso es algo que las familias se tienen que encargar ellos mismos. Y hay muchos que solo consideran el trabajo remunerado, ¿no? Fuera de la casa. Y
Yo diría que claramente esto es una mentira, o sea, es que esto lo sabemos. Porque ¿qué hacen las familias ricas? Pues pagan para que gente externa al hogar, en estos casos personas, mujeres inmigradas, se encarguen pues, de la limpieza, de cuidar a los ancianos, de cuidar de los niños. ¿Conducir es un trabajo? Pues sí, evidentemente, por eso hay choferes, por eso hay taxistas. Los ricos todo lo que puedan, ¿sabes? Externalizan y ya pagan ese trabajo. Pero una familia trabajadora corriente, pues esa familia se encarga de, o sea, se encarga de ese trabajo. Y en este sentido quiero ahora pasar un poco a unos números porque me parece un poco chocante sobre cuál es la realidad de cuánto trabajo se está haciendo en la economía. Porque digo, para entender el trabajo del futuro hemos de entender y valorar ese, el trabajo del presente. Existe algo que se llaman datos sobre, o sea, estudios sobre los usos de tiempo. Sabes que llegas con un formulario y dices, Cecilio, ¿sabes en qué te dedicas tus horas? ¿Sabes cuánto tiempo has estado conduciendo en el metro? ¿Cuánto tiempo has estado, sabes, preparándote, sabes, vistiéndote? ¿Cuánto tiempo has estado con los hijos? ¿Cuánto tiempo has estado en el trabajo? Y de esto pues tenemos unas tendencias sociales. Los hombres españoles, según estas estadísticas, trabajan una media de 342 minutos al día, de forma remunerada, que son aproximadamente 40 horas a la semana. Las mujeres, 34 horas, en su equivalente. A cambio, si incluimos el trabajo no remunerado, que es aproximadamente un tercio del total de trabajo en nuestra economía, los hombres trabajan una media de 120 minutos al día, dos horas más, y las mujeres 227 minutos, que es, o sea, es 4 horas al día y casi el doble que los hombres. Y si yo junto esto del trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, que también es el trabajo, ¿sabes? Evidentemente, pues resulta que las españolas están trabajando una media de 520 minutos aproximadamente al día, 60 y pico horas a la semana, y los hombres españoles 462 minutos, que son aproximadamente 54 horas a la semana. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres españolas están trabajando aproximadamente una hora más al día que los españoles. Y esto, o sea, quizás puede parecer poco. Sé que la UGT lanzó una campaña, ¿no?, que hace esta semana, de Yo Trabajo Gratis, que decía pues, que las mujeres están trabajando 34 días al año gratis debido a una brecha salarial de un 10%. Lo que yo vengo a decir es que os habéis quedado corto. Porque si incorporamos las horas de trabajo no remuneradas, si miramos salario por horas de trabajo, las mujeres españolas están cobrando la mitad por hora, aproximadamente la mitad. Porque si no se cobra por todo este trabajo no remunerado, la brecha se hace masivo. O dicho de otra forma, que plasmado en semanas laborales de 40 horas, las mujeres en nuestro país están trabajando 8 o 9 semanas más al año enteras que los hombres, si tenemos en cuenta esta visión del trabajo no remunerado. Así que nosotros, los hombres, pues estamos ahí. Es como tener 8 semanas extra de vacaciones, 2 meses enteros, comparado con las compañeras. Y esto pues me parece extraordinariamente relevante para el futuro del trabajo, que no deja de ser el presente del trabajo, y es qué vamos a hacer con, ¿sabes?, con este trabajo no remunerado y en gran parte no reconocido. Y pues esto voy a, pues a las luchas sociales, porque si pensamos en el caso, por ejemplo, de cuidado de los mayores, que sabemos que va a cobrar una importancia mayor y que nuestra sociedad está envejeciendo, pues van a haber diferentes fórmulas, y no es lo mismo la lucha pues que uno puede cuidar de su abuelo, de su abuela, su madre, su padre, en casa, en condiciones más o menos dignas, mejor o menos financiadas del sector público. No, ¿sabes? Hay diferentes fórmulas de si viene personal externo a la casa a cuidar de los ancianos, y también va a ser fruto de unas luchas sindicales, políticas, sociales, en qué condiciones tenemos nuestras residencias. Pues nosotros venimos de una pandemia donde hemos visto claramente que hay una infrafinanciación y una falta de cuidados brutal. Esta mañana me amanecí, miré las noticias y era crisis en los hospitales pediátricos de Canadá. Vengo de Madrid, donde los médicos están en huelga.
En Cataluña sé que se están empezando a montar plataformas porque aquí también ha habido una infrafinanciación de la sanidad pública desde más de una década, desde los recortes que empezó, profundizó el gobierno de Artur Mas. Esto de los cuidados, ¿sabes?, está ligado al sector médico y muy ligado a cómo va a ser el trabajo del futuro. Que esto no va de que todos vayamos a ser programadores y ¿sabes?, las criptomonedas y estos trabajos que suenan un poco, ¿sabes?, estrambóticos. No, esto va a ir de la estructura social que tenemos, que va a ser bastante parecida a la que vendrá, y donde pues, la mayoría de las personas están haciendo trabajos que ya existen. Esto va, pues, el futuro de trabajo va a ir de cosas cotidianas como los cuidados, de cosas cotidianas de en qué condiciones la gente pues, vuelve a la cocina, prepara su comida. Porque en qué condiciones preparas tu comida va de cómo está tu barrio, cómo está tu supermercado, cuánto tiempo tienes, ¿sabes?, tienes que ir para el supermercado. Puedes desplazarte a pie, ¿sabes?, tiene buenos alimentos, los precios son, ¿sabes?, son asequibles, o has de desplazarte al hipermercado lejos en coche. ¿Cuánto tiempo tienes para preparar la comida, para cuidar de tu familia, cuidar de tus hijos? O sea, estas cosas cotidianas que están dentro del hogar también se plasman a nivel sindical, porque como en el caso del trabajo del sector servicio, por excelente que sea alguien que trabaja en McDonald's, pues McDonald's es la preparación de comida, ¿no? No deja de ser la plasmación de lo que se hace en la cocina, pero casi en una fábrica, porque McDonald's creo que es el sitio que más ahora mismo es como la fábrica antigua, ¿sabes?, que fordista, donde cada uno tiene su tarea, y taylorista, donde cada uno está sometido a un control, donde tiene que hacer un máximo de movimientos. Eso es el futuro del trabajo. Sí, seguirán habiendo McDonald's. Seguirán habiendo dependientes de Zara, que ahora entiendo que están en Huelva, en Madrid y en Coruña. Pero eso, pues otra vez, es el sector de la ropa, de lo básico, ¿no? Comida, ropa, las cosas desde siempre. Y pues cuando estamos planteándonos cuál es el futuro del trabajo, vendrán nuevas tecnologías, pero los mecanismos van a ser lo mismo, que es, esto va a ir de conseguir unas mejores salariales y unas reducciones en la jornada laboral. ¿Sabes? Pasar de tener más tiempo para nosotros mismos, para estar con los amigos, estar con la familia, y poder atender a estos cuidados, todavía insuficientemente valorados, de forma, ¿sabes?, de poder atenderlo de forma dignamente. Y aquí, pues, hay una pregunta por hacernos, que es: ¿por qué ha sido el caso que los sindicatos que nacen reivindicando una jornada laboral de 8 horas, la semana laboral de 40 horas, ¿por qué se deja de reivindicar reducciones en las jornadas laborales? ¿Por qué? Yo la mejor explicación que he leído liga una pérdida un poco de esa demanda con el ascenso de la sociedad de consumo, ¿sabes?, del consumo de masas. Porque cuando no había nada por comprar, se luchaba por trabajar menos. Y el momento que puedes comprar de forma infinita, con eso te digo, Encarna. Buenos días. Que hay una tensión entre acumular posesiones y trabajar menos. Y ahí tenemos una tentación de un exceso de acumulación en nuestra sociedad. Y eso nos provoca lo que llamaba el economista John Kenneth Galbraith, nos lleva a una situación que tachaba de opulencia privada y miseria pública. Que si todos estamos consumiendo, pues vamos acumulando cosas en nuestras cocinas, pero las condiciones sociales y públicas pueden ir degradando. Porque cuando yo me compro una bici, ¿sabes? Puede ser que no tenga tiempo para utilizarlo, por eso representa un ocio posible infinito. Cuando se compran, o sea, si Jordi se compra un vestido precioso, Jordi, te ves ahí en unas galas, eso también es ocio infinito, aunque nunca te vayas a poner ese vestido. Y las posesiones, pues, representan el ocio infinito, y hemos optado por ese ocio infinito en lugar de optar por algo concreto, que es pues, trabajar menos. Y pues eso es la coyuntura actual,
que si optamos por seguir acumulando, o sea, seguir acumulando, o si optamos por un modelo menos consumista y de más tiempo libre. Y con eso paso al segundo tema, que es el trabajo productivo. Así que Jordi ha llegado bien para pasar del horario productivo a lo productivo. Y esto creo que esta fábrica ejemplifica perfectamente la transición que estamos viviendo, que no va a dejar de ser, yo creo que el cambio social más importante que se produce desde que nuestros abuelos o bisabuelos abandonaban el campo para venirse a la ciudad, a la fábrica, que es que todo ahora mismo va a estar ligado a la descarbonización. Todo. ¿Sabes? Que si algo quiero decir sobre este punto, el punto verde, o sea, es que yo he llegado a ser muy verde por motivos rojos, ¿sabes? No por un tema de salvar a las ballenas, no por un tema, ¿sabes? A mí me gusta, mis hábitos no son veganos, no son sostenibles, me gusta la carne. He llegado a un punto verde porque eso es una cuestión de justicia social. Lo verde es lo rojo. Que si te interesa la justicia social, si te interesa la pobreza, si te interesa la desigualdad, no puedes desentender el cambio climático. Que ahora mismo todo va a ser descarbonización, todo. No creo que esas... Si me quedo con dos titulares sobre este bloque, es todo es descarbonización y es descarbonización desde ya. Desde ya. Que no, esto del cambio climático no es el futuro, es el presente. Que Dani antes me dijo, a ver si nos vas a adelantar nuestro, ¿sabes? El nuevo libro, Dani. Y no lo pensaba hacer, pero lo voy a hacer ahora mismo porque para que veáis de dónde vengo. Yo estoy trabajando un libro que liga el cambio climático al genocidio. Porque yo, la tesis que llego a la conclusión, pues es que el cambio climático está provocando millones de muertes. Millones. Entre, pues, gente pobre. O sea, si el secretario general de la ONU dice el cambio climático mata. No es el cambio climático que mata, ¿eh? Son los responsables del cambio climático que están matando a unos cuantos. Es que cuanto más carbono estás emitiendo, más calentamiento global estás provocando y más muertes estás provocando. Y pues, pues como esta gente tiene nombres y apellidos, porque, o sea, si yo no estoy aquí autorizando una zona de fracking, tiene nombres y apellidos, los podemos detectar y deberíamos llevar a esa área. Pero eso es un poco una parte porque quiero volverlo al tema más bien sindical y del mundo del trabajo. Y eso es que el cambio climático es lo que más, ¿sabes? Más es un motor, un acelerador de las desigualdades. Es lo que va a determinar, pues, lo mismo en la ola de calor este verano, ¿no? Que los ricos, ¿qué hacen? Se van a la playa, suben el aire acondicionado, están en unos barrios pues, que con más árboles, con más sombra, en mejores condiciones. ¿Qué hacen las familias obreras? Pues tienen problemas por dormir doblemente, porque uno hace un calor de la hostia y porque la factura, pues, la factura está disparada. ¿Sabes? ¿Qué hace el pobre Culeras? Pues se muere directamente, o sea, es bajo el calor del sol. Pero esa muerte es una laboral y también sabemos pues, que se está, igual que con COVID, murieron más gente pobre que gente rica en las residencias, pues cada ola de calor hace que va a provocar muertes entre los abuelos pobres y menos entre los abuelos ricos. O sea, es una cuestión de vida o muerte, literalmente, esto del cambio climático. Y como es una cuestión de vida o muerte, lo tenemos que solucionar desde ya. Es desde ya, porque este verano era malo y los veranos que vienen, ¿sabes? Probablemente serán peor, con peores incendios, peores olas de calor, ¿sabes? Peores sequías, que no... O sea, que ya estamos en tiempo de descuento, no queda tiempo. Esto no es de futuro que tenemos un problema, ya lo tenemos. Y pues las autoridades, pues, la Generalitat, el Congreso de los Diputados, la ONU, el Parlamento Europeo, pues todo el mundo reconoce que estamos en una emergencia climática y la hemos de abordar. ¿Cuál es el problema? Todo el mundo reconoce que la hemos de abordar, pero no se está abordando bien. ¿Sabes? Que no vamos a cumplir con los objetivos de limitar el calentamiento global al 1,5 de los objetivos de París. Hubo una conferencia hace poco en Sharm el-Sheikh, en Egipto, y mucho palabreo, pero resultados pocos. Y eso es problemático, evidentemente, porque la realidad se va a imponer y la realidad lo que va a obligar, esto va a ser una descarbonización acelerada. O sea,
mucho más acelerada, creo que la gente es consciente. Ni el presidente del gobierno, ni el presidente de la Generalitat, ni las instituciones, o sea, es la cosa, este cambio gordo que está por venir. Porque la descarbonización, eso no deja de ser, no va a dejar de ser la mayor transformación económica que vivimos desde la industrialización. Y la descarbonización va a ser un proceso que toca a todos los sectores y, por lo tanto, a todos los trabajos, ¿sabes? Que tiene que ver con el transporte, ¿sabes? Si vamos, en qué tipo de coche vamos o si vamos en transporte público, va a tener que ver con la construcción. ¿Qué materiales utilizamos? Esto es un buen caso, ¿no?, de rehabilitación, pero todo se va a tener que rehabilitar, ¿eh? Todo, todo. Todo lo que está, existe físicamente lo vamos a tener que rehabilitar para descarbonizar. Que evidentemente tiene que ver, pues, con qué tipo de trabajos vamos a tener, porque algunos van a ser unos cuantos de construcción y rehabilitación. Va a tener que ver con la agricultura, evidentemente, para que sea sostenible. Va a tener que ver, en última instancia, con la industria, ¿sabes? Que es motor de nuestra economía. Va a tener que ver con la industria y, en escalada, sectores industriales se van a tener que ir descarbonizando en orden de dificultad. Así que, de aquí 20 años, pues hasta la petroquímica va a tener que encontrar una fórmula para dejar de utilizar combustibles fósiles. Así que aquí, un poco resumido, el tema es que todo lo que vendemos por trabajo productivo, todo, va a tener que ser un trabajo ligado a la descarbonización, todo. Habrá diferentes formas de hacer esa transición. Cuando pienso en, pues, nuestro sector de la automación aquí en Cataluña, ya está un poco haciendo esa transición, ¿no?, de energías, ¿sabes?, de combustibles y motores combustibles a energías renovables y vehículos eléctricos. ¿Sabes? No es que se vaya a morir todo lo viejo, ¿sabes? En muchos casos también os digo, es decir, se va a cambiar, pero la gran tendencia es que todo va a acabar siendo verde, todo, ¿no? Que no nos queda otra, ¿sabes? Y para eso, ¿cómo voy al tercer punto? Porque, ¿sabes?, que las condiciones en que hacemos esta transición depende de quién paga y cuánto se paga. Porque todo es posible, ¿sabes? Es más fácil si se paga esa transición y si se facilita el cambio, ¿sabes? Porque si dices, no, venga, esto estás emitiendo demasiado carbono, estás masacrando a la gente, te despedimos, no. Así no. Hemos de encajar, pues, el trabajo, ¿sabes?, y mantener a flote las familias, vengan del sector de que vengan, con esta necesidad imperiosa de abordar el cambio climático, que si no, nos va a no matar a todos, va a matar a los más vulnerables, ¿sabes? Que no hay. Algunas veces, pues sus chaquetas amarillas en Francia plantearon una grandísima iniciativa entre quienes tienen problemas para llegar al fin de mes y quienes están preocupados por el fin del mundo. Y no. El fin del mundo afecta a los que tienen problemas para llegar al fin de mes primero. ¿Sabes? Que si te interesa la pobreza, te tiene que interesar en el cambio climático. Pues voy a un poco al tema de quién va a pagar esta transición. Y pues voy a llegar a una conclusión que tampoco es muy de futuro, es de siempre, que es que van a tener que pagar los ricos. Van a tener que pagar los ricos. ¿Qué tipo de ricos? Pues si empecé por el trabajo reproductivo, que no está lo suficientemente valorado, y he pasado por el trabajo productivo, que ahora va a ser todo de descarbonización, quien lo va a pagar va a ser la gente que se dedica a los sectores improductivos, que son los rentistas, ¿vale? Que hay muchas formas, es una forma también sumo ahorita de hablar de la clase capitalista, que no sé hasta qué punto podemos ¿sabes? Pasar, no tener que utilizar los eufemismos, pero no, hay quien trabaja y quien tiene los medios de producción. Pues quien tiene los medios de producción, estos son los responsables del cambio climático, que están tomando esas decisiones que nos están matando a los pobres, y son los que tienen la pasta, ¿sabes? Son los que tienen la pasta, y es de donde tenemos que extraer el dinero, que no nos queda otra, ¿sabes? Que esto, ¿sabes? Que si, es como si nos planteamos una industrialización que salga gratis, no, pues la descarbonización va a requerir de mucha inversión. Este verano, no sé si visteis, en Estados Unidos aprobaron un gran paquete verde bajo la tapadura de que se llama el Inflation Reduction Act, ¿sabes? Que se montaron una excusa de que para bajar la inflación iban a hacer unas inversiones verdes masivas. En Europa, pues se ha optado por un Green Deal, un paquete que se llama Fit for 55, pero es menos ambicioso.
y no se está subvencionando a saco a las renovables y la transición. Y ahora, pues, en Bruselas están todos básicamente cagados, porque se han dado cuenta que toda nuestra industria se va para los Estados Unidos, porque ahí se está pagando la transición. ¿Y qué vamos a tener que hacer en Europa? Pues pagarlo, pagarlo. Y para mí, pues, ¿qué creo que es algo que deberíamos estar abordando? Está a la hora de pagar. Y eso para mí está en la estructura económica de capital, la riqueza en España. Y en esto, pues, vuelvo a nuestros abuelos, mis abuelos, dependiendo de la edad, los que estaban en el campo, ¿no? Que, no sé, ¿sabes qué? Quiero que levantéis la mano los que tenéis un bisabuelo el que estuviese en el campo. Abuelos. ¿Sabes? O abuelos, abuelos, o sabes, hasta padres. No, o sea, que toda España, no toda España, es la historia de nuestro país. Era lo más normal, ¿sabes? Que si es familia obrera ahora, sabes que esta es una familia básicamente campesina de hace varios años. Hace no tanto. Pues, si cuando estamos analizando la economía agraria, que ya no lo hacemos mucho, pero evidentemente preocupaba a los abuelos, teníamos una estructura social que era un poco bien de todo, pero había mucho latifundista con alero, ¿no? Que había un reparto muy desigual de la tierra. Y ninguna izquierda seria que quería conectar con la gente de ahí podía abordar la cuestión social sin hablar de una reforma agraria, ¿no? En mayúsculas, y el reparto de este activo básico. Pues desde entonces algo ha pasado en la economía española, que no es que lo palpamos, pero constan los datos económicos, y es lo que, si antes los terrenos valían, eran un 60% de nuestra riqueza en España, ahora eso ha dado paso a que estamos en un 60% del patrimonio inmobiliario, un 60%. Y pues es evidente que las familias aquí, que la seguridad económica se vertebra alrededor de tener un piso, una hipoteca, que es lo que te garantiza una estabilidad, y que hay de todo. Pero estamos yendo a una situación moderna que nos está reproduciendo una dinámica que ya conocemos, que es de latifundistas y jornaleros. ¿Los latifundistas quiénes son? Pues fondos buitre, grandes patrimonios que van acumulando muchas propiedades. Lo miré en la lista, no sé si sabéis cuánto vale un metro cuadrado aquí en la Barceloneta. ¿Es adivinar? Es decir, yo no. No, venga, pregunta retórica. 4.844 euros. Este metro, ¿eh? Este metro. Y, o sea, sabemos que es la Barceloneta históricamente. ¿Sabes que es un pueblo de pescadores? ¿Sabes? Eso es algo absurdo, un poco. Pues es que quien tiene este metro cuadrado no es que haya realizado una gran inversión y ha salido a pescar, simplemente por estar ahí y pues estar por un entorno, ¿sabes? Beneficiarse de Barcelona, de su economía, de su seguridad, etc., pues ese patrimonio ha ido aumentando. Y esto está. ¿Quiénes son los nuevos jornaleros? Los obreros, no, los obreros sí, pero sobre todo los riders, por ejemplo, ¿no? Que están ahí a petición, pues, a ver si el señorito me contrata en algún momento determinado. O sea, estamos, aunque, y esto vuelvo, que para entender el futuro hemos de entender el presente y el pasado. ¿Sabes? Y pues tenemos que entender que, igual que teníamos un reparto muy desigual de la tierra antes, ahora tenemos un reparto muy desigual del patrimonio inmobiliario. ¿Sabes? Porque no estoy hablando de quitaros vuestra casa, evidentemente no. Estoy hablando de los nuevos grandes terratenientes que coexisten, pues, con una nueva masa de trabajadores sin derechos, sin propiedad, sin nada, muy explotados. Y ha llegado a tal punto, y esto me chocó, que es España, de todas las economías grandes, somos quien más riqueza tenemos acumulado privada como porcentaje de PIB. ¿Vale? Esto viene de los datos del Informe Mundial de Desigualdad, de Thomas Piketty, economistas que estudian estos temas. Casi el 700% de nuestro PIB lo tenemos en riqueza privada. ¿Sabes qué quiere decir? Que tenemos, ¿sabes?, que mucha pasta por ahí suelto, y la mayoría en propiedad inmobiliaria. Y pues eso responde a que tenemos una cultura de pelotazo, de la especulación inmobiliaria, de no apostar por lo productivo, sino quedarse en casa, cobrar el alquiler, ¿sabes? Y acumular y generar más y más desigualdades. Por cierto, no sé si sabéis en qué está la riqueza pública de España. Tampoco. Está en cero.
Ahora está en cero. Si miramos cuál es el patrimonio neto de nuestras administraciones públicas, que incluyen edificios como este, las escuelas, los hospitales, si comparamos esto con la deuda pública, ahora por primera vez está en cero. ¿Sabes qué? Después de la pandemia. Así que el sector público tiene cero, el sector privado tiene un 700% del PIB. Así que hemos ido pues, a una situación eso de miseria pública y opulencia privada. Y opulencia privada evidentemente muy desigual, ¿no crees? No, hoy ha salido que los datos sobre la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? En fruto de la inflación, un 4% o algo así. Si miramos los datos, creo que los salarios ahora van a bajar, los salarios reales en España van a bajar el nivel de sus 90, ¿eh? 30 años son mejores salariales reales. 30 años, evidentemente, bueno, el precio de la vivienda, ¿sabes? Con una tendencia ascendente. Así que es como 30 años, pues, de... Que menos mal que tenemos cierto con, ¿sabes? Cierta servicios públicos y salario social, pero que es insuficiente. Porque nosotros, pues, tenemos, ¿sabes? Un modelo, pues, un nuevo modelo latifundista, ¿sabes? Una estructura social que no está incentivando que la gente, ¿sabes? Esté invirtiendo en transformar sitios. Como la fábrica de gas a la fábrica de sol. Y lo podemos llevar, pues, de lo básico a nivel europeo, porque Europa nace como una comunidad de carbón, de carbón y acero, y el destino de Europa es liderar una revolución verde, ¿sabes? Y liderar esta revolución verde, ¿sabes? Que evidentemente tendrá que ir vinculada con una fiscalidad más justa y extraer dinero de estos rentistas, hacer esto para, por un lado, valorar los trabajos reproductivos, o sea, los trabajos del hogar y también los trabajos de los cuidados que se hacen fuera del hogar, y segundo lugar, pues para mejorar las condiciones laborales, los salarios, las horas de trabajo, las relaciones laborales de todos los trabajos productivos, que, os insisto, van a ir ligados a la descarbonización. Así que, para, digamos, ir acabando esta primera parte de la charla, os digo, y esto sin eufemismos, que si queremos evitar los desastres sociales que se supone que están por venir, nos va a tocar ir a por los ricos. ¿Sabes? Esto es algo de matemática, para que paguen todo esto, porque la riqueza existe, y es... Estamos en los máximos en Occidente de tener una riqueza, que supone que o tenemos mucho capital improductivo o producimos poco. Y por lo tanto, cuanto más se están llevando los rentistas a su bolsillo, más lento será nuestra transformación del trabajo productivo y más difícil será eso de valorar el trabajo productivo. Así que un poco acabo como empecé, que es que todo esto depende de la correlación de fuerzas, eso que se marca dentro del diálogo social, y por eso realmente os quiero dar las gracias a vosotros, porque es un placer estar aquí, porque el sindicato, o sea, que es, no es un invento del futuro, es un invento del pasado, pero ha sido piedra angular de la conquista de todos nuestros derechos sociales y piedra angular de la conquista de la democracia. Y cuando pensamos en el futuro, van a ser los sindicatos que van a ser la piedra angular de todas las conquistas sociales y van a ser los máximos defensores de nuestra democracia. Así que pongo una conclusión muy banal, que es como seguir haciendo lo que estáis haciendo. Que si los sindicatos estamos, ¿sabes? Viene el desastre. Muchas gracias, David, per la teva exposició. Ara obriria un torn de paraules en el que, bueno, puc donar la paraula sense fer una reflexió amb una cosa molt interessant de les seves paraules que m'ha quedat, que és que ha arribat tan obert des de l'Obesnei. Tinguem el cap clar que siguem rossos, arribem al verd, com un element d'igualació social que és just al contrari del que s'està portant aquesta política climàtica i que, com bé he explicat, han de pagar fixos, no han de donar la poder pagar els fixos. A partir d'aquí, obrim un torn de paraules i aquells que tingueu un interès en preguntar, aprofiteu i feu la pregunta que considereu. Us animeu?
No, jo per obrir foc. Tinc un parell. Ah, vale. Aquesta. Una reflexió, perquè també m'he quedat molt impactada. No l'havia pensat, no? De lo rojo a lo verde, no? Y que no tiene que ver con un tema de ecología, que también, pero bueno, tiene que ver con ese elemento de justicia social, ¿no? Eso me ha parecido realmente que me ha dejado muy impactada, porque no lo había vivido así. Y en el tema de las curas de la atención, poner en valor el trabajo que hacen las mujeres inmigradas mayoritariamente en el servicio doméstico, que se ha pervertido lo que tiene que ver con la ayuda en los domicilios, con una normativa de la seguridad social del empleo doméstico que están en muchos de los casos irregulares del país de origen, no tienen papeles y están también en una situación de no contratación porque tienen esa mancanza del tema, ¿no? Y tiene que ver con los cuidados, tiene que ver con los cuidados que está en manos y básicamente, ¿por qué se refuerza ese tipo de trabajo? Porque desde la administración no se ofrecen los suficientes recursos para que eso no se dé. Y eso conlleva también en la economía sumergida. Y me ha gustado mucho lo de que has enlazado lo de los ¿cuántos días os puedo hacer la compañera de cuenta? Sí. Que trabajamos gratis. Sí, pero muy bien, nos hemos quedado cortas, porque si añadimos el trabajo no remunerado, pues chico, la verdad es que somos un chollo las señoras. Un verdadero chollo. Gracias, porque a mí lo del rojo al verde me ha abierto. No, pues muchas gracias por las amables palabras. Que os olvidé decir, pero me gusta porque es como un titular, que es que la dignidad de las personas que se están cuidando depende de la dignidad de las personas que las están cuidando. Es decir, si quieres que tu obra está padre, madre, está en buenas condiciones, la persona que la está cuidando, si no eres tú, tiene que estar en buenas condiciones, porque si está corriendo de un lado para otro, atendiendo a no sé qué, sin tener tiempo para conversar, para cuidar, etc., pues van a estar en malas condiciones. Y pues un elemento básico de una sociedad justa es que nuestras personas mayores se merecen un trato digno. ¿Sabes? Que evidentemente unas buenas pensiones, pero es un trato digno, una buena sanidad pública, que no abandonemos a gente en los últimos momentos de su vida. Y eso, pues eso que es. Eso no, eso es una cuestión de recursos públicos, al fondo, ¿sabes? Que en España tenemos una presión fiscal baja, porque eso, tenemos mucha riqueza, presión fiscal baja y unas instituciones públicas, de hecho, bastante, bastante pequeñas y relativamente débiles. Lo rojo es lo verde, que yo la verdad que no, eso, que no soy un ecologista tradicional. Que cuando empecé, pero esto ya hace 20 años, es como, no me jodas, que ¿por qué estás hablando de esto? Que esto va de lucha de clases. Y no, te das cuenta pues, que no puedes obviar el mundo natural, que nos impacta en todo. Y esto, pues que ojalá que sean los sindicatos y la transición verde, porque es la única forma que la transición será justo. Pero si piensas, los trabajos y los cuidados son los trabajos más verdes que tenemos, Son los más verdes. Y son un sector que va a crecer, ¿sabes? Que se va a disparar. Que si lo quieres, lo podemos llamar la industria de los cuidados. Que quizás es demasiado personal para algo que es tan personal. Pero, ¿sabes? Que apostar por eso, apostar por los cuidados, es apostar por, ¿sabes?, la dignidad de nuestra gente, es apostar por buenos trabajos de calidad y es apostar por transición ecológica. Entonces, así que todo va ligado. Bueno, nos has rearmado en el discurso, ¿sabes? Somos la vida natural, buenos días, el pollo contenta casi, que ya lo sabíamos, Pero oírlo, ¿no?, que siempre estamos tan denostados, pues refuerzas. ¿Más preguntas? ¿Dani? Gracias, David, por la ponencia, porque es muy interesante, porque has tocado todos los palos. Luego, una pregunta, a ver si nos puede responder. Has dicho que esta fiesta la van a pagar los ricos. En el año 2008 la acabamos pagando los pobres. Los ricos no lo van a poner fácil. Imagino, ¿tiene algo de relación con lo que está pasando en China de control de la población y qué mecanismos van a activar las clases ricas para no pagar esto así fácilmente? Que
yo no soy experto en China, pero sí que sé que en cuanto a la lucha de clases, la experiencia internacional nos indica que los elitos están dispuestos a fusilar hasta si hace falta. Y esto no es ninguna provocación, que aquí tenemos experiencia de eso. Pues, el neoliberalismo, cuando lo sabes, en sus lugares donde nace, Chile de Pinochet. Que o lo pagan los ricos o lo pagan los pobres. Y los ricos lo pagan en los recursos y los pobres lo pagan en sus vidas, en hambre, en miseria. ¿Sabes? Es un poco desigual cuáles son las consecuencias. Y eso es lo injusto. Que unos podrían simplemente dejar de ser un pelín menos rico. Imagínate, estoy diciendo, hostia, que si tienes, ¿sabes? Una reforma ahí sociodemócrata moderada, es que si tú eres 9 pisos, pues que solo tengas 8. Uy, que viene este rojo comunista peligroso. ¿Sabes? Eso es la visión sociodemócrata. ¿Sabes? Luego hay otras que dicen, venga, pues quizás ya con 2 llevar. Pero que la lucha se va a intensificar. Que China, pues, que es un sistema dictatorial, pero que demuestra que los estados están dispuestos a utilizar todos los instrumentos de control social, pasando por las fuerzas de seguridad, para mantener un determinado orden social y el reparto existente de la propiedad privada. Esto lo vemos, pues, en materia de legislación, pues, legislación sindical, legislación de la ley Mordaza. Es que también hay muchas formas de canalizar el diálogo social, que está bien porque ayuda a canalizar las hostias, pues también hay un marco legislativo que ayuda, premia o castiga en qué medida se puede facilitar las huelgas y la protesta. Y esto es, pues, algo que si quisiera, no he venido aquí a hacer mucha autocrítica a mi propio gobierno, pero la ley Mordaza, ¿sabes? Que tiene si no se cambia, pues eso puede tener consecuencias más adelante, porque ahora tenemos un gobierno de coalición progresista, pero los mismos instrumentos en manos de un gobierno del PP, con uno de, yo creo que el PP se continuará con el Ministerio del Interior, pero imaginaros ya el Vox en el Ministerio del Interior, que sería una pesadilla. Pongo en el caso de este caso el caso del activismo climático. ¿Vale? Que va a crecer, pero los derechos de los activistas climáticos también van a ir vinculados a los derechos de los activistas sindicales. Porque ahora están en lo que yo puedo considerar un poco una tontería de tirar que es pinturas a obras de arte. Aunque creo que como performance y para generar conciencia, sabes, ni tan mal. No sé si lo sabéis, pero dentro de un sector radical del movimiento climático, tenía un debate sobre si empezar a atacar gasoductos, si le pasara la acción directa. Y es como un poco curioso de que es una muestra que son un poco hippies, que en lugar de poner bombas en los gasoductos, están tirando pintura, que es como, no sé, eso no asusta tanto. Pero a cambio, los estados en todas partes están haciendo todo lo posible, el Reino Unido, que son muy de derechas, haces cualquier performance o manifestación con el clima y te va a caer como el pulpo de años de cárcel. Y eso, pues, es peligroso porque básicamente cualquier medida represiva acabará destinada a los sindicatos. O sea, que no te cae la menor duda, eso es obvio. Es decir, que irá por la clase obrera organizada. Así que es como un poco, es alarmante. Y eso, ojo, que lo de siempre, que parece que van a por otros, ¿sabes? Algunos niñatos tirando pintura, pero esto va destinado a dinamitar el escudo de todo, que es la fuerza sindical. ¿Sabes? Y esto no es retórica, es que si no hay sindicato, ¿qué tienes? Es que no tienes nada, no tienes ninguna forma de vertebrar la clase obrera para defender los derechos democráticos. ¿Sí? ¿Con nuevos centros de compensatorio? No, me ha parecido muy interesante la ponencia que has hecho y creo que hay muchas intersecciones dentro del mismo problema, ¿no? En parte, la desvirtualización que se ha hecho del trabajo sindical después de la dictadura de 40 años que tuvimos en este país causa que se hayan hecho muchos movimientos vecinales y sociales para combatir todas estas desigualdades, ¿no? Yo considero que el sindicato, al ser un medio de propaganda que podemos utilizar durante 8 horas
el que tiene la suerte de trabajar con 8 horas en el mundo laboral, tenemos que hacer de altavoz de todas estas reclamaciones, ¿no? Comentabas el tema de partidos como Vox sobre la situación que puede provocar que Vox entre en el espectro político o esa ideología entre el espectro político, ¿no? Bueno, de forma como decía, cuando se ve los privilegios atacados, alza el fascismo contra el pueblo, ¿no? En este aspecto, simplemente una reflexión que yo haría. ¿No crees que deberíamos también, como sindicalistas, dentro del diálogo social, apostar por políticas que fueran, por políticas o por medidas que fueran corresponsables con todos aquellos movimientos sociales que hay a día de hoy? O sea, el tema de la corresponsabilidad, como hablaba la compañera Enriqueta, es parte también del trabajo de los hombres. Tenemos de buscar que los hombres colaboremos y estemos en ese espacio de una manera activa. ¿Cómo? Con medidas sindicales, con medidas en la negociación colectiva que favorezcan esta interacción. Hablas también del tema de la movilidad. No es lo mismo tener tiempo para ir a comprar al mercado, comprar de cercanía, kilómetro cero, productos de cercanía, que tener de invertir tu dinero en productos de menos calidad que se venden en grandes superficies. Este trabajo social, ¿consideras que sería importante que lo hiciéramos desde el sindicato? Apostar por todo aquello que vemos que es lógico, ¿no? O sea, y que a veces incluso desde la política pública se nos pone trabas a las propias trabajadoras y trabajadores. Y por ejemplo, podría poner el ejemplo de la movilidad en Barcelona, algo que gracias a la gentrificación está haciendo que los trabajadores y las trabajadoras de Barcelona nos tengamos que ir a vivir fuera por no poder tener una casa digna en Barcelona, y eso nos implica un gasto en transporte, en tiempo, y todo esto nos resta en el fondo, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Poder colaborar, poder, ¿no? Y cuando digo colaborar, no hablo en los cuidados, eso es nuestra responsabilidad, yo soy un tío, y creo que todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí somos válidos, ¿no? Para hacer nuestro trabajo propio y diario, pero colaborar con esa lucha contra el cambio climático y esa lucha de clases contra el cambio de poder. No, pues, ¿sabes? Yo dije que dije cosas bonitas de ti cuando no estabas, también las dije cuando estés. Gracias, Antonio. Que una reacción que me enseñó Jordi es que desde la política no hemos de explicar a los sindicalistas nada que tiene que hacer. Así que yo no he venido aquí a dar ninguna lección a los sindicalistas, porque eso sois vosotros y que la autoorganización es la clase trabajadora y que está en el día a día. Y pues es que la gracia del sindicato es que está en práctica y está ahí en el día a día. Y es que la democracia pues es un fin, pero es un método participativo. Dicho eso, sí que voy a quitar pues, un poco unos datos comparados entre España y Suecia, que a mí me generan mucho interés porque creo que va ligado con la reflexión que has hecho. Es que en Suecia tenemos el mismo porcentaje de mujeres empleadas en el sector público, perdón, sector privado que en España. No me acuerdo del dato, pero es lo mismo. Y en cambio, la brecha entre el porcentaje de las mujeres que están empleadas por el sector público creo que es un 25%. Es decir, que ellas tienen una mujer en cuatro más empleadas por el sector público. Y esto se debe a que pues los sindicatos han conseguido más enfermeras, más cuidadoras, más personas profesoras en las guarderías, básicamente un sector servicio público más fuerte. Evidentemente estas son unas profesiones que, como todas las profesiones, que ojalá que fuesen paritarias, pero de todos modos que sabemos que este trabajo está mayoritariamente feminizado y que cuando estás dando paso es o en casa o en el sector público bien remunerado, y eso pues genera empleo. Y al generar estos empleos públicos, pues a la hora de mirar los datos entre usos de tiempo y cuántos trabajos, ¿sabes?, horas de trabajo del hogar, pues resulta que Suecia tiene un reparto, ¿sabes?, en los países nórdicos más igualitarios dentro del hogar. ¿Sabes? Que al solucionar ese tema del trabajo remunerado, igualas el trabajo no remunerado. Porque es una cuestión de correlación de fuerzas, que también existe en el hogar, como sabemos, que si una persona está ingresando y la otra persona no, muy desigual. Si ambos están ingresando, pues ¿sabes?, ya no se puede venir con las relaciones tradicionales. Y pues esto, un poco, que has señalado, pues, que esto es una forma, a una socialdemócrata clásica, nórdica, que liga sindicatos fuertes, sector público fuerte, una apuesta por los cuidados y pues unas políticas que son feministas y igualitarias en el ámbito laboral y en el ámbito del hogar. Y pues es igual que yo reivindico
¿sabes? No solo fijarnos en el futuro, en las criptomonedas, sino en lo que tenemos ya y las lecciones del pasado, también reivindica mucho copiar los que lo están haciendo, ¿no? Los que lo están haciendo, los que son referentes. Pero el drama más bien de los suecos es que tienen unos, o históricamente, unos sindicatos muy fuertes y otras fórmulas también para incentivar la sindicalización, ¿sabes? Porque si yo pudiese hacer algo de la política, sería hacer políticas para fortalecer los sindicatos. Porque, como se ha hecho, pero, o sea, es genuinamente, es como que porque cuanto más fuerte los sindicatos, pues más fuerte para ocupar todo tipo de un abanico de políticas públicas. Y pues esto lo digo a los jefes y es como que caer en formas que de hecho son revolucionarias, ¿sabes? No, reformas no reformistas, ¿sabes? Que te ayudan a conseguir más reformas. Así que, si empecé diciendo que desde la política no voy a decir, dando ninguna reacción, ojalá que el sindicalismo nos diga a la política que lo que toca es. Hay que, digamos, que comunicarlo bien, ¿sabes? Porque es decir, desde el sindicato que fuera tener el sindicato parece un poco egoísta. Pero no, es que porque el sindicato es que una boga por el interés general de la clase trabajadora. Pero, y eso, pues, que volviendo al tema de la represión, pues la austeridad está, evidentemente estaba ligada contra las reformas laborales. Y las reformas laborales están, ¿sabes? Todo, claro que todo está bien. Sí, no, yo sin ánimo de cometer la arrogancia de intentar puntualizar nada de lo que dice David, yo creo que un ejemplo claro de la reversión de políticas neoliberales a través del empuje de sectores distintos de los partidos, que son los sindicatos, es el proceso de reversión de la reforma laboral de 2012 y las anteriores que se inició con la última modificación legislativa, en el que los sindicatos hemos jugado un papel prioritario, preeminente en ese proceso. Si no hubieran nacido los debates, no pongo en valor lo que hemos hecho como organización, la Unión General de Trabajadores, si no hubiéramos puesto encima de la mesa el debate de la contratación indefinida y de los aspectos más lesivos de aquella reforma laboral, es posible que nos hubiera generado un contexto político en el que se hubiera producido esa reversión. Y yo creo que en la línea del ejemplo que situaba David, podría, y decir al compañero que David no ha querido entrar porque dice, respeta la autonomía, la facultad de autoorganización de los sindicatos, y que hay claros ejemplos de colaboración con otros tipos de ámbitos de reivindicación social, que era un poco lo que venías a preguntarme, pero que son mesas de concertación que se trabajan desde la Unión General de los Trabajadores de Cataluña, con Nuria, que estoy viendo, Carlos, con Nuria, que estamos participando en ámbitos junto con otro tipo de organizaciones sociales para dar acompañamiento, empuje y viabilidad a reivindicaciones que forman parte del patrimonio reivindicativo de nuestra clase, que no solo es en relación a materias de relaciones laborales. Yo dejaríamos aquí este bloque de esta ponencia, agradecerle a David Lizuaín el tiempo que nos ha dedicado y su magnífica intervención y desarrollo. Nos ha sido muy enriquecedor a los que hemos tenido la capacidad de la oportunidad de escucharlo en el día de hoy. Y bueno, esperar a volverlo a ver en otra, que podamos seguir conversando y seguir escuchando lo que tiene a decirnos en su punto de vista. Muchas gracias. Temas que han hablado de lo que son, en este momento, dos de las personas que más saben, que más han trabajado los temas que hemos tratado, y yo creo que es un privilegio tenerlos aquí a los dos. Es una tentación, pero el otro día en el Parlamento de Cataluña estábamos hablando sobre la creación del Centro de Empresas y Derechos Humanos en Cataluña, que tiene que controlar la praxis o la
posible mala praxis de las empresas de Cataluña en sus inversiones, en sus deslocalizaciones allá donde se produce, ¿vale? Y hablamos de proteger los derechos humanos allá donde esas empresas acaban residiendo. Y la pregunta de la derecha de Cataluña, la pregunta de la derecha de Cataluña, es decir, de Junts, va a ser: escolteu, això dels drets humans està molt bé, però no penseu que si pressionem molt les empreses, doncs les inversions, aquesta gent no vindrà... Clar, això dels drets humans està molt bé, però no penseu que potser si es senten amenaçats de que els demanarem comptes, no vindran, no invertiran? Doncs la resposta va ser que una empresa que no protegeix, desenvolupa els drets humans, no és una empresa. I es va obrir el debat de lo que és una empresa en aquests moments en el món. Una empresa no és un lloc on un senyor posa diners, i hem superat el debat aquell de la funció social de l'empresa. L'empresa és un espai de convivència i l'empresa és un tant dels treballadors com el del senyor que posa diners. I si el dia que nosaltres integrem aquest principi, doncs començarem a canviar les coses i començarem a canviar el món de la veritat. Jo crec que hem d'aprofitar David avui, que ha vingut per agafar-lo i que vingui més i poder estar rellevats en gent tan preparada i tan formada i a més gent que és nostra, que pensa com nosaltres i que a més ho diu en àmbits molt complexes. Jo crec que ha estat molt bé. I ara tenim la sort d'estar aquí amb el José. Jo vaig néixer en aquest barri. Bé, aquest barri, la Barceloneta, no, però quan passes la Barceloneta, a 50 metres està allà Sant Martí. Jo vaig néixer a la Neda, a 10 minuts caminant. I l'any 92 va ser un any molt important per Barcelona perquè va transformar aquest entorn. El va transformar. Barcelona es va obrir al mar. Jo que vivia a prop de la Rambla Guipúscoa, molts de vosaltres sabreu on està, doncs no podíem arribar al mar, perquè tot això eren terrenys ple d'escombraries i no es podia caminar, no es podia caminar. I va ser un any molt important perquè va ser l'any de les Olimpiades. L'any 92 va ser un any molt important perquè l'any de les Olimpiades a Barcelona va servir per transformar el món. I tothom, quan parla de l'any 92, se'n recorda de les Olimpiades de Barcelona. Però l'any 92 va ser molt important per alguna cosa més, sobretot per una. Perquè va ser l'any de la cumbre de Rio, la cumbre de la Tierra, on el món va començar a donar-se compte de que ens estaven carregant el nostre planeta, el nostre espai de vida, i que s'havien de començar a fer coses per canviar-ho. Bé, hem trigat molts anys en què veritablement la comunitat internacional, quan parlem de la comunitat internacional, no parlem dels estats, parlem de les persones, hem assumit aquesta responsabilitat. Jo crec que hi ha un moment molt important, que és quan es parlen els objectius de desenvolupament sostenible, i aquests objectius plantegen metes, i aquestes metes plantegen obligacions a tots els estats, als més desenvolupats i als menys desenvolupats, però també, sobretot, als més desenvolupats, és a dir, Occident. I aquestes metes s'han de complir, i tenen a veure amb fer un món més sostenible, no només des d'una perspectiva mediambiental, sinó des de la convivència. S'ha de fer més viable, més possible la convivència. I per això aquests objectius ara són obligacions que els estats haurien de complir. Els estats es resistiran, perquè són estructures de poder que tenen a veure moltes coses, i ho hem viscut en el nostre país en els darrers anys, però molt poc amb les persones. No? Aquesta és la primera reflexió. Jo m'agradaria que quan el José parlés de tot això, que és una de les persones que jo conec que més en sap de tot això del món sindical segur, doncs parlés dels objectius, però no com compartiments estancs, sinó com que estan internacionals. Quan parlem als sindicalistes només parlem del 8è, de l'objectiu 8, i no, jo crec que a nosaltres ens interessa parlar de tots. I el darrer que he dit abans de donar-li la paraula, el tema energètic és clau, i el canvi de model energètic és clau. I per aquest país el model energètic ha sigut fonamental en tots els moments. Jo recordo que un dels sectors més importants, més potents del nostre país era el tèxtil. Bé, doncs a la primera revolució industrial, Barcelona i Catalunya, però sobretot Barcelona, era competidora del Regne Unit
a la indústria del tèxtil. Bé? Però la competència era una competència molt desequilibrada. Per què? Doncs perquè, per exemple, posar una tona de carbó a la porta d'una empresa de Manchester costava 5 vegades menys que posar una tona de carbó al port de Barcelona. I fins i tot la societat de Barcelona, de Catalunya, es va sacrificar fins al punt de poder competir amb ells. Però clar, una de les coses que va passar és que les crisis socials van ser terribles, perquè sempre és a costa nostra, a costa dels treballadors. I això explica perquè molts anys després el primer sindicat d'Europa i del país es va crear el Taller Tallers, el carrer Tallers, que va ser la Unió General de Treballadors. Perquè les crisis socials que provocaran aquests desequilibris a la competitivitat pels costs energètics, per exemple, van fer que a Catalunya hi haguessin crisis socials molt importants. Res més, una entrada perquè el José ja entri amb els motors calents i ataqui. Tenim la sort de tenir a un company que ha estat fins ara en el Secretari Nacional de Catalunya, però que ara té una responsabilitat molt important en l'organització, que és el secretari de Política Sindical, d'Acció Sindical, de la FICA-UGT, i que ho farà molt bé i que és una de les persones més preparades, us asseguro, de nostre sindicat. Li passo la paraula a mi. Que lo queremos. I que la senyora Mas. Como veis, el cariño al final hace que la presentación sea, bueno, abrumadora, ¿no? Bueno, yo no voy a agradecer porque que me hayáis invitado, porque todavía estoy en mi casa y ahora mismo sabéis que estoy compaginando la Secretaría de Políticas Sectoriales y Transición Justa de la UGT de Cataluña con la nueva responsabilidad que tengo dentro de la organización. Y bueno, pero yo creo que me han traído aquí y han dicho, José, tienes que venir porque he sido siempre un poco el Pepito Grillo con este tema de los ODS. Creo que no he conseguido suficientemente, bueno, que todos entendamos que el tema de los ODS no es solamente un PIN. Yo creo que el tema del PIN está muy bien y al final es una campaña, si queréis, de marketing, pero lo importante es lo que hay detrás y hay que intentar desgranarlo. Yo no os voy a hacer mucha explicación de los distintos ODS por separado, sino yo os quiero dar un poco una visión más general de cuál es el papel que tenemos desde el sindicato, desde la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, para el cumplimiento de estos objetivos. ¿Cuál es el papel que a nosotros nos confieren estos objetivos de desarrollo sostenible y que tenemos que desarrollar si realmente queremos? Y me ha gustado mucho la presentación de David, porque al final de todo lo que nos habla, lo tenemos aquí. Es decir, la primera vez que yo vi un póster donde aparecían todos los objetivos de desarrollo sostenible, dije, ostras, esto lo hacemos, esto lo hacemos, esto lo hacemos, esto lo hacemos. ¿Cuál es el objetivo principal que debemos tener? Un poco lo que comentaba Carlos, no solamente fijarnos en el 8, sino fijarnos en que todos están interrelacionados. Si hay una característica de, bueno, los antecedentes de esta agenda son los objetivos del milenio. Los objetivos de desarrollo del milenio que se aprobaron en el año 2000 y que estuvieron vigentes hasta el año 2015 y significaba que por primera vez a nivel de Naciones Unidas todos los países se ponían una agenda común. Es decir, se llegó al convencimiento de que no era posible abordar toda la transición hacia un modelo más sostenible si no hacíamos unas actuaciones de manera conjunta. Y la única forma que había era de marcar una ruta con una serie de metas que estuvieran cuantificadas y que fueran cronológicas para poder erradicar. En ese momento se hablaba de la pobreza extrema, de lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH y otras enfermedades y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentando la colaboración mundial para el desarrollo. Esto era una primera agenda internacional que se hacía sobre objetivos de desarrollo y como fue la primera, pues bueno, era un poco pues la primera experiencia que se tenía y no había no se tenía las herramientas para poder terminar de desarrollarlo. Por tanto, el seguimiento de estos objetivos de desarrollo del milenio, yo diría que fue francamente mejorable. ¿Qué fue lo importante? Que sí que sentaron las bases
de otro proceso que se abrió a un diálogo social muy importante, que fue el que al final desembocó en esta agenda que tenemos ahora, en la Agenda 2030 y en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen 169 metas y que además tienen unos indicadores de seguimiento. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que no sirve de nada si nos marcamos los objetivos y al final, de alguna forma, no somos capaces de evaluarlos. Y eso, la única forma de evaluarlos es hacer unos indicadores que tienen que ser generales, pero también acordes a cada uno de los países. Este acuerdo está suscrito por 193 países, por lo cual es una agenda que prácticamente todo el mundo está alineado con ella y, por lo tanto, bueno, hablamos de temas. La agenda entró en vigor el 1 de enero de 2016, y sabéis que tiene el recorrido hasta el año 2030. Y podemos decir, bueno, y esa agenda que se hizo en 2016, con todos los cambios que ha habido y con todo esto que también nos explicaba David, con toda esta serie de cambios, ¿sigue siendo vigente? ¿Pensáis que sigue siendo vigente? Es decir, cuando estamos hablando de objetivos que algunos, a pesar de que nos vemos como que son alejados, cuando luego miramos los datos a nivel de Cataluña, después daré algún dato solamente para que nos demos cuenta de la importancia que tienen también determinados, porque vemos fin de la pobreza, hambre cero, y parece que eso nos coja lejos, ¿no? Pero sabéis, y todos conocemos, sobre todo nosotros, porque, como comentaba David, nosotros estamos más sensibilizados con este tema y con los temas sociales en general, pues sabemos que siguen siendo plenamente válidos estos objetivos. Pero fijaros, por ejemplo, el de energía asequible y no contaminante. Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, el de trabajo decente y el crecimiento económico, es decir, que está dentro del mismo objetivo, es decir, que son compatibles, es compatible tener un trabajo decente y en buenas condiciones con un crecimiento económico que sea sostenido y que sea sostenible también. Por lo tanto, son plenamente vigentes. Con esta agenda lo que se hacía era intentar, lo que se pretende es intentar encontrar un equilibrio entre tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental. Por eso es importante hacer un tratamiento transversal de todos, y no serviría de nada y no sirve de nada avanzar en unos determinados objetivos y dejarte los otros atrás, porque al final no será posible cumplir con el objetivo general, que es el cumplimiento de la Agenda 2030. Los principios que la orientan, por tanto, son, como decíamos, la universalidad. Es decir, la ventaja es que es universal y, por tanto, es un discurso y un enfoque que es a nivel internacional, y eso permite que, si nosotros como sindicato alineamos también nuestras políticas sindicales con estos objetivos, es un lenguaje universal que va a ser internacionalmente aceptado y que podemos casar las políticas que hagamos desde los diferentes países. Otro de los principios es no dejar a nadie atrás, es decir, al final el desarrollo sostenible tiene que ser si salimos todos y si todos vamos en la misma dirección, y, como decía David, no entramos en esa horquilla entre ricos y pobres, y lo que hacemos es que los ricos paguen para que todo el nivel social suba y que, por lo tanto, nos vayamos igualando, y sin que nadie se quede atrás, con una cobertura social lógicamente suficiente como para que esto se produzca. Y luego las dimensiones, ¿eh? Se habla de las 5 P's, que es lo que se consigue con la Agenda 2030, ¿no? Habla de personas, planeta, prosperidad, paz y participación colectiva. Y en todas estas nosotros tenemos mucho que decir, pero fijaros, por ejemplo, en la parte de participación colectiva. Y ahora comentaré un poco más cómo desde el sindicato deberíamos abordar estos temas. Lo que os decía, necesitamos una Agenda 2030, necesitamos algunos de estos objetivos, y nosotros ya los tenemos superados. Pues bien, en Cataluña, según AROPE, en el año 2020 teníamos un 26,3% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social. Quiere decir que el 1 y el 2 no nos son ajenos. Las colas del hambre las tenemos todos muy presentes, sobre todo cuando han venido las situaciones de dificultad que nos han venido, por ejemplo, con el COVID. Enriqueta, los últimos datos que yo tengo, que seguramente serán más, de renta garantía de la ciudadanía, 170.000 personas beneficiarias en Cataluña. 173.000. Y 65.000 personas del ingreso mínimo vital.
pero además con unas colas en la tramitación de los expedientes que son vergonzosas. Por lo tanto, vemos que sigue siendo plenamente vigente. El tener una salud, unos servicios públicos de salud pues bien dotados económica y personalmente, ya sabemos la importancia que ha tenido con la pandemia. Por tanto, un objetivo que es transversal a todo, que aquí aparece como el objetivo 5, que es la igualdad de género, pero que es un objetivo transversal, es decir, hay que tenerlo en cuenta, y esto siempre se lo he escuchado a Eva, me lo tiene muy bien enseñado, es que la igualdad de género es transversal, hay que tenerla en cuenta en todos, todos estos objetivos, por tanto, no debe ser considerado como un objetivo aislado de ese objetivo 5. Bien, pues, ¿qué se está haciendo a nivel de a nivel estatal y a nivel de Cataluña? ¿Qué están haciendo los gobiernos, que son los que están los primeros interpelados en hacer políticas sociales que nos ayuden a cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible? Pues bien, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 marcó, fruto también, no del diálogo social que nos hubiera gustado, pero sí con participación y diálogo social, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Donde se establecieron también unos indicadores que están vinculados al Instituto Nacional de Estadística, donde podemos ver si estamos cumpliendo esos objetivos, esos indicadores que nos ayudan a cumplir estos objetivos. Y además se elabora un informe de progreso anual que creo que la última posición que teníamos en España dentro del ranking mundial de cumplimiento de los objetivos creo que estaba en torno a la posición 22. Pero sí que había determinados aspectos. Y el último análisis creo que es de 2021 y ese seguramente sufrirá alguna modificación, sobre todo en temas laborales. Es decir, en temas laborales estábamos en un cumplimiento bastante mejorable y eso, como se ha comentado también, se debe también a esa reforma laboral que se hizo tan agresiva que nos limitó de forma muy importante, sobre todo en nuestra autonomía y nuestro diálogo social bipartito, que es la negociación colectiva, para poder mejorar las condiciones de las personas trabajadoras y en general de la sociedad en su conjunto. A nivel de Generalitat de Cataluña, se estableció un proceso para acabar un proceso participativo en el que como organización también participamos, para llegar a un acuerdo nacional de la Agenda 2030, donde nosotros fuimos miembros de la comisión promotora, y que acabó con una firma el día 21 de febrero del 2020, justo antes de la pandemia, con una firma de un acuerdo que desembocaba en la creación de una alianza 2030. ¿Quién forma parte de esa alianza? Formamos el grupo motor, donde estábamos patronales, sindicatos y algunas otras organizaciones, y donde se pueden ir añadiendo otras organizaciones y asociaciones en base a una serie de... es decir, tiene que haber unos compromisos concretos de cumplimiento de la agenda, tanto de impacto en el resto de la sociedad como de cumplimiento interno. Y aquí también se pueden adherir empresas, pero no se quiere que sea una marca de que tengamos o que le demos a una determinada empresa o asociación, sino que debe de implicar unos compromisos concretos. Y luego está en Cataluña lo que es el Plan Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, que es en el que se reflejan cuáles son los objetivos concretos que el Gobierno de la Generalitat, además, dividido por departamentos, asume en materia de desarrollo sostenible. Pues bien, esto es solo para que entendáis un poco cuál es el esquema. Y ahora entramos un poco en la parte más sindical. Nosotros ya en el Comité Nacional que se hizo en febrero del año 2019 aprobamos que teníamos que hacer nuestros los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Incluso en la ponencia estratégica del último congreso reforzamos este compromiso y un compromiso al final en la búsqueda del equilibrio entre el desarrollo sostenible de la economía, de la sociedad y medioambiental. Y desde entonces hemos estado trabajando en una serie de... en un proyecto que no he sido capaz de acabar de concluir porque no lo he podido terminar y ahora no me va a ser posible, pero dejaremos deberes a los compañeros para
hacer, era un proyecto que era los objetivos de desarrollo sostenible como objetivo de desarrollo sindical, que al final de lo que se trataba era de alinear lo que es nuestro programa de acción como sindicato, dividirlo en estas casillas, ¿eh?, de los distintos objetivos para poder identificar claramente cuál es la acción sindical que hacemos y dentro de qué objetivo de desarrollo sostenible iría. Por tanto, bueno, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Al final, como decía, si vemos aquí los distintos objetivos, sabemos que desde la organización estamos trabajando en todos ellos, pero nos falta el nexo de unión. Y el nexo de unión tiene que ser precisamente la Agenda 2030. Y eso también desde el propio sindicato, desde la propia UGT, lo tenemos que propiciar y tenemos que ser capaces de articularlo, pues, a través de una herramienta que sea la centralidad, que sea esta Agenda 2030. Y os digo que, por ejemplo, ahora cuando he asumido las nuevas responsabilidades, es uno de los temas que le he propuesto a Mariano, que es mi nuevo secretario general, que es poner la agenda en el centro y que sea el elemento vertebrador de todas las políticas que hacemos desde nuestra organización. A nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo ya elaboró un programa de trabajo decente que tiene cuatro pilares fundamentales en materia de objetivos de desarrollo sostenible, que es el empleo decente, garantizar los derechos de las personas trabajadoras, extender la protección social y fomentar el diálogo social, con el elemento de la igualdad de género, como decía, como elemento transversal. ¿Cuál es nuestro papel? Como decía, aparte de integrarlo dentro de las propias políticas que hacemos como organización sindical y de alinear todas nuestras estrategias en torno a la Agenda 2030, nosotros tenemos una responsabilidad muy importante, que es hacer cumplir a los estados y a las administraciones públicas, tanto estatales como autonómicas, como a nivel provincial o interprovincial, a los agentes locales, hacerles cumplir esta agenda. Es decir, que esto no suponga solamente una hoja de ruta que marca, una página web donde puedan introducir todos los objetivos que tienen los indicadores y que no se haga seguimiento. Lo digo porque nosotros, dentro de los órganos de diálogo social que tenemos y las distintas mesas que tenemos con las distintas administraciones, nos sentamos para discutir temas que están dentro de esos indicadores y de esos objetivos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, oiga, primero alineen, es decir, este planteamiento que nos están haciendo, cómo ayuda a que se cumpla con la Agenda 2030. Y pongo un ejemplo del último Pacto Nacional para la Industria que firmamos en el mes de septiembre. Desde la UGT pedimos que en cada uno de los bloques se identificara claramente cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que ayuda a cumplir ese pacto. Y alinear todo eso que con la estrategia y con la planificación que tiene el propio gobierno de la Generalitat. Y aquí lo que le hicimos fue interpelar al CATS, que es el órgano asesor del gobierno de la Generalitat en materia de objetivos de desarrollo sostenible, interpelarlo a que estudiara el Pacto Nacional para la Industria e hiciera un informe para saber si realmente con ese pacto estamos cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible y con los compromisos que tiene el propio gobierno y que asumimos las propias organizaciones firmantes del pacto. Y al final, lo que se va a hacer, en este caso en concreto, dentro del Pacto Nacional para la Industria, es elaborar una serie de indicadores concretos sobre el pacto y hacer una evaluación anual. Es la única forma de que al final sí que esas políticas públicas que vemos que tienen un impacto directo sobre la agenda, realmente se pueda hacer un seguimiento de que realmente es así. Pero además con todo lo que hacemos desde nuestra organización, se hablaba de la reforma laboral, es indudable que seguramente el indicador de los indicadores del objetivo 8 los vamos a cumplir y los vamos a mejorar. Es decir, vamos a mejorar esos indicadores y cuando salga la próxima evaluación de España, seguramente vamos a ver cómo mejora. Reducción de las desigualdades, y yo pongo, bueno, un acuerdo reciente con la Generalitat que lo anunciábamos en redes esta misma mañana, el acuerdo para aumentar en un 8% y que llegue a los 615 euros mensuales el tope para acceder a las prestaciones sociales, que llevaba 12 años congelado, la subida del salario mínimo, reformas tributarias, que también estamos pidiendo que sean más redistributivas y que garanticen que tengamos unos servicios públicos fuertes.
y en general pues la transformación de este modelo productivo, que como nos comentaba David, estamos en una plena transformación hacia una economía más verde, más digital, y donde el elemento vertebrador tiene que ser hacerlo a través de criterios de transición justa. Por tanto, no nos es válido si no es así, y eso tiene mucho que ver también con el desarrollo de la propia Agenda 2030. Y ya para acabar, yo creo que también aquí hay mucho que hacer desde la representación legal de las personas trabajadoras en las empresas. Aquí a veces no somos conscientes de que, por ejemplo, hay una ley de información no financiera y diversidad que las empresas de más de 250 trabajadores, en base a una directiva europea, tienen que informar de prácticas que tienen en compromisos sociales y ambientales que afecten a la sociedad. Esto tiene mucho de responsabilidad social, pero no solamente de hacer un informe, sino que realmente, yo a veces se lo digo a las empresas, la responsabilidad social de la empresa empieza por tener a sus propios trabajadores y trabajadoras en unas condiciones dignas, no solamente en hacer una memoria que tenga 200 páginas y que al final esté vacía. Y aquí la representación legal de las personas trabajadoras tenemos un recorrido importante de comprobar que efectivamente esto se hace. Y luego el elemento de la negociación colectiva. La negociación colectiva, tanto a nivel de organización, a nivel sectorial, como a nivel de empresa, pues aquí también hay muchas posibilidades de los propios convenios colectivos mejorar y ligar cláusulas que vayan encaminadas al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí nosotros somos los que también tenemos que dar esas herramientas y esas cláusulas tipo que os permitan poder trasladarlo a los convenios colectivos. Y solamente tenemos aquí la posibilidad que veáis que hace poco, con la ayuda de Carlos, que se pegó aquí una currada, hicimos una renovación de la página web y tenemos perfectamente identificado aquí en el apartado de temas, donde está la Agenda 2030, tenemos perfectamente identificados todos los objetivos, todas las noticias que van vinculadas con la Agenda 2030 y recursos como publicaciones y vídeos y enlaces interesantes sobre, aquí tenéis por ejemplo el Plan Nacional para la Implementación de la Agenda 2030. Y cuando entráis en cada uno de los objetivos para tener más información, pues veis que aparece la descripción de cada uno de los objetivos, los retos que tiene ese objetivo y, mira, precisamente en este, aquí, y un vídeo, un pequeño vídeo que se hizo desde Sindicalistas Solidaris sobre, es un vídeo muy pequeño, que además, muy corto, que además se puede distribuir, porque también una de las labores más importantes es hacer lo que estamos hoy haciendo aquí, que es la labor de difusión. Y aquí tenemos... pensé que no se iba a escuchar, pero bueno. Así este lo veis, a ver si... Milions de nens i nenes es veuen obligats a treballar. 24,9 milions de persones són víctimes del treball forçós. 2.000 milions de treballadors i treballadores tenen feina en el sector informal. 6.400 persones moren diàriament a causa d'accidents laborals. Aconseguir un nivell de vida adient és un dret humà i la base de les societats democràtiques. Però el creixement econòmic desigual i la taxa insuficient de creació d'ocupació ofereixen als treballadors i treballadores feina de poca qualitat i explotació, negant-los el dret a compartir el progrés. La creació d'ocupacions productives i innovadores de qualitat. El treball és un dret i no pot ser un privilegi. El creixement econòmic sostenible, sòlid i inclusiu genera més recursos per crear més llocs de treball digne i enforteix el futur de la humanitat. Per seguir el ritme de creixement de la població, cal crear d'aquí a 2030 600 milions de llocs de treball, 40 milions cada any. Què puc fer? Revisar els hàbits de consum. Conèixer un sindicat. Practica un turisme responsable. Lluita contra la bretxa salarial. Les principals fites sindicals són protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i sense riscos arreu del món. I assolir el 2030 l'ocupació plena i productiva, el treball digne per a tothom i l'igualtat de remuneració per treball d'igual valor.
un ejemplo, tenéis un vídeo de cada uno de los objetivos y yo creo que está muy bien porque son cortos, lo explica bastante bien y bueno, en definitiva ya para concluir, ¿no? Como comentaba también David, nosotros el sindicato tenemos que seguir siendo el elemento que vertebre esta sociedad, que haga que estos cambios pues se hagan de una manera justa y si puede ser y la podemos alinear con la Agenda 2030, mejor, como decía, es una manera de internacionalizar también nuestro discurso y de que, bueno, pues que dentro de la organización vaya calando esta Agenda 2030 y que entre todos podamos contribuir a su cumplimiento. Ya sabéis que en el último congreso hicimos un PIN, que al final el PIN lo que hacía básicamente era pues eso, meter de forma transversal todos los objetivos y dividirlos en nuestros tres principales objetivos, que fueron las tres banderas de nuestro congreso, que fue la bandera verde, unos objetivos verdes en cuanto a sostenibilidad y medio ambiente, el de la igualdad, que por supuesto es transversal, y lo de los derechos sociales. Pues yo nada más, y si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queráis que comentemos, claro. Ahora abrimos un turno o dos o tres, los que no nos dé tiempo, porque está Carmen en la siguiente mesa, que como siempre nos quedamos un poquito tarde y vamos tarde. Abrimos un turno de. No de palabras, esto es lo que tiene aquí, de palabras, de preguntas, de opiniones, de lo que queráis decir, ¿vale? De reflexiones. Aquí no solo se viene a preguntar, se viene también a opinar para que el ponente pueda responder con otra opinión o con la misma o reforzarlo. Venga. ¿Qué quiere hablar? Ahí había alguien que levantaba la mano. ¿Puede levantar la mano? No, pero bueno, ya lo hemos aclarado. Yo es que quería el vídeo. ¡Ah, claro! ¿Qué queréis? Vale. Sí, ya me han dicho que está en la página. Lo tenéis aquí. Cada objetivo tiene su vídeo, por tanto. Porque no, la tentación siempre es muy fuerte cuando uno es sujetista. Estoy haciendo una cosa ahora y yo linkeé la página web y le pedí a los compañeros del máster que mirasen los vídeos, porque estábamos hablando de los ODS y me preguntaba gente de Sudamérica, de otros países, qué podían hacer, qué podían ir. Le dije, mira este ejemplo y esto es trabajo sindical y esto, y les encantaron, gente del resto del mundo. O sea, linkeé la página web, les dije, mira los vídeos. Y me llegaban muchos correos. Es muy potente esta herramienta que se hizo. Yo felicito a José y a Carlos porque está muy bien. No solo estaría muy bien que la enviaseis por correo electrónico a nuestros afiliados, a los trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque es un buen trabajo. Jolín, ya que hacemos algo bien. Pues, venga, opiniones. Yo ya que no, abro yo el fuego. Yo sí, cuando hay un gobierno o hay un empresario, el sector financiero, cuando no se quiere que se avance en esto, y nosotros incidimos en muchas cosas, nos dicen, no, ustedes son sindicatos, nos centramos en el objetivo 8. Yo por eso le decía a José, todos los objetivos están imbricados, no son compartimentos estancos, ¿no? Y cuando lees todas las metas y vas avanzando objetivo tras objetivo, tienes la sensación de que se repiten metas, ¿no? Tienes la sensación. Y no se repite la meta, pero sí que está hablando en el fondo de cosas, de las mismas cosas que se relacionan, ¿no? Y yo, bueno, pues creo que nuestro trabajo no solo centrarnos en el objetivo 8, sino que como sindicato sociopolítico, yo creo que nosotros tenemos la obligación de entrar en más ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el tema energético que te comentaba yo al principio, en fin, el tema industrial, es decir, eso que reivindicaba la empresa es nuestra también, es un espacio de convivencia. Nosotros tenemos que plantear y planificar, es decir, tenemos que estar en la gobernanza de cómo se hacen las cosas, ¿no? Sí, sí, es que los objetivos solamente están aislados por un cuadrito, pero al final la agenda es completa y es única, es decir, aquí no se puede entender. Y no hay ninguno de los objetivos que toques y que esté aislado, ¿no? Al final se interrelacionan todos. Entonces, bueno, yo creo que,
como comentaba Carlos, aquí tenéis, mira, tenéis una herramienta también, un libro, que creo que también ahí lo tenemos colgado en la web, que está muy bien porque este nos habla de transición justa y objetivo de desarrollo sostenible. Y aquí da ejemplos de cómo el objetivo 8, por ejemplo, lo tenemos interrelacionado prácticamente con todos los objetivos. Cómo no es un elemento aislado y que, por lo tanto, desde la centralidad nuestra como organización sindical, evidentemente centrada en el trabajo, pero luego que se lo digamos a Enriqueta, que está con los temas sociales y que además es el catecismo nuestro también, y que hemos, yo creo que hemos sido capaces de integrarlo también dentro de, o integrarlo más aún dentro del discurso también que tenemos desde el ámbito de la política sindical, pues que todo esté interrelacionado, que al final para que esto tenga una coherencia y que al final de aquí, de estos cambios, que todo el mundo coincide que deben de ser a mejor, salgamos reforzados, la única forma es tratarlo de manera holística y de forma integrada. Y a veces tendemos a trabajar en departamentos estancos y no terminamos de conectarlo. Por eso la importancia de que esto pueda ser el elemento transversal que nos permita unir todo el discurso. Y luego tenemos el libro que os han repartido, es un libro que también hicimos, que habla de temas concretos, que explica, yo creo que explica bastante bien cada uno de los objetivos, y además dice cuáles son las cosas que podemos hacer para conseguir cumplir con este objetivo, porque al final no sirve de nada que la agenda se la demos a los gobiernos, que al final dependerá de los albures políticos y de los movimientos políticos que hay en cada momento para que al final pongan más o menos énfasis en su cumplimiento. Pero para hacer que esto no sea simplemente un PIN, que no sea un programa más, sino que al final realmente de aquí podamos sacar unos resultados y un rendimiento que nos lo van a dar los indicadores, con lo cual va a poder ser medible y ahí tenemos que seguir. Y nuestra organización aquí tenemos mucho, mucho que decir y mucho que hacer a todos los niveles. Venga, Nuria y Carlos, ¿quién de los dos quiere hablar? Bueno, Nuria. A ver si sobre. Mírala. Dispara. No, per mi lo important és precisament que això sigui la nostra centralitat. Nosaltres com a sindicat, malgrat que ens vulguin reduir amb uns aspectes molt concrets, no som un ens que està aïllat amb una bombona. Formem part d'una societat, per tant, tenim opinió política, tenim opinió en temes socials, tenim opinió i defensem temes laborals, i jo crec que l'interès precisament és relegar-nos només als aspectes estrictament relacionats amb el món laboral. Per tant, crec que és molt important que fem aquest canvi, que tinguem aquesta mirada, que diguem, més transversal. I jo ara fent una broma mirant tots els objectius, l'únic que trobava una mica complicat era el de la vida submarina. No, però amb l'enunciat, no? Després quan entres amb el propi objectiu és que també. I per tant, reivindicar això, el paper que nosaltres tenim com a UGT amb cadascun d'aquests objectius. Per molt, com deia el Carlos, que ens vulguin dir, no, és que sap què? Parlem només del salari, parlem només, no, parlem de tot, perquè hem de poder parlar de tot. I hem de poder aportar aquesta visió que, si no, no hi serà, si no l'aportem nosaltres. Per tant, jo crec que és molt important que ens ho posem al cap i, com deia el José, i que només sigui el PIN que portem pensat amb una jaqueta. Y luego es que hacer esa reflexión interna dentro de la organización también es complejo, porque a veces nos hace entrar en determinadas contradicciones. Es decir, que cuando tú hablas de los retos, por ejemplo, que tenemos medioambientales de los distintos sectores, y yo ahora que soy el responsable de coordinar 7 sectores muy diferentes, cuando entras en eso puedes entrar en contradicciones de unos con otros. Por tanto, pero eso no nos debe hacer arrogarnos, al contrario, tenemos que hacer una reflexión dentro de cada uno de los sectores para luego elevarlo y tener un discurso central y una centralidad en ese discurso que al final sea, pues eso, un desarrollo sostenible del conjunto de los sectores y de las actuaciones que se lleven, pues en todos los ámbitos. Y por eso es complejo, porque tendemos a cada uno hacer lo nuestro y como caemos en ciertas contradicciones, no ponerlo en común con otras, porque al final, bueno, pues eso es lo complicado, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que nos debe es animar a, a,
a todavía ponerle más esfuerzo y a dedicarle pues, más tiempo a hacerlo y debatirlo y reflexionarlo. Luego el problema que tenemos un poco a veces es que esto de dónde depende, de qué secretaría. Bueno, pues igual debe de depender directamente de Secretaría General y que sea un tema que como es tan transversal, pues sea la propia Secretaría General la que impulse al resto de secretarías a contribuir al cumplimiento, ¿no? y al seguimiento de los objetivos. Sabe caminar sobre el trapecio y sobre la mesa con nosotros y gestionar las contradicciones. Yo recuerdo que hace unos años en el Valle Obregat un día estaba a las 10 parando un desahucio y 48 horas después estaba negociando un expediente de orden de empleo por el Comité de la Nostra, una empresa que hacía desahucios para el BBVA. O sea que fíjate la contradicción, más contradicción que eso yo no me encontraba, ya que llevo años en Carlos. Bueno, de cierta manera ya José ha contestado un poquito lo que iba a comentar, ¿no? Sobre el tema de las contradicciones, está claro que debe llegar un día que esto deje de ser una declaración de intenciones o un objetivo y sea una realidad. Pero es difícil, nosotros nos sentamos a veces en mesas de negociación sobre terrenos de reindustrialización, sobre, por ejemplo, yo en una comarca que ha sufrido y está sufriendo bastante, y claro, cuando tienes que poner en valor realmente los puestos de trabajo o las empresas que puedes conseguir a cambio de que a nivel paisajístico se vea un molino o una placa solar, por poner un ejemplo, ahí es donde está el tema de la contradicción, entiendo que querías decir, ¿no? Y esto también, y el punto 8 también ligado un poco con el ponente anterior, con David, ¿no? Quizás tenía que haber hablado antes, pero ya que tengo la palabra lo digo ahora. Que nos hemos engolirado mucho cuando ha dicho que las diferencias económicas las iban a pagar los ricos. Sí, sí, o sea, de puta madre, ¿verdad? Ojalá. Pero mientras los poderes políticos y los poderes mediáticos tengan detrás grandes fortunas, me parece a mí que nos vamos a olvidar de eso. Eso creo que también lo entendemos todos. Así que como declaración de intenciones, ojalá la paguen los ricos. Igual que esto, ojalá se cumpla todo, pero la realidad a veces nos pone en el sitio. Nada más. Bueno, yo, aprovechando que José ahora tiene una responsabilidad federal, o sea, estatal, y seguro que va a ir mucho a Bruselas, y seguro que va a ir a muchos sitios, y tenemos la suerte de que va a ir él, y también tengo la suerte de que está Carmen, yo una última reflexión. Yo veo que la Unión General de Trabajadores, este tema se lo ha tomado en serio. Yo veo que las Comisiones Obreras, también. También veo que la CGIL, también veo que la CGT francesa, también veo, pero no me llega el trabajo que se está haciendo desde la Confederación Europea de Sindicatos, por ejemplo. Cada año los estados deben de presentar ante Naciones Unidas, tú sabes, un balance donde se plasma el cumplimiento de los objetivos, en qué medida está. Bueno, pues organizaciones no gubernamentales tienen la capacidad de elaborar informes sobre el informe que cada estado plantea y tal, pero, y ahí la Confederación Europea de Sindicatos tendrá que jugar un papel importante, no nos llega. Yo estos últimos años, José, ahora que vas a estar, ya que entra Carmen ahora dentro de un momento, yo os pediría, y bueno, y está también aquí, está también aquí, Manolo Salgado está también aquí, tiene responsabilidades. En esos ámbitos, yo en esos últimos años estoy viendo muy muertas nuestras confederaciones que superan el ámbito de Estado, pero las estoy viendo muy muertas. Y veo poca participación según qué estamentos y según qué organizaciones. Yo creo que ciertos organismos habría que revitalizarlos a corto plazo porque no nos ayudan luego en cada Estado a poder forzar, apretar, implementar medidas y poder participar en el gobierno de las cosas, en las cosas del gobierno. Y ya está. José, ¿quieres decir algo más? Yo agradecer a José todo el trabajo que ha hecho en esta materia. Yo sí me creo esta cuestión bastante. Vengo de un negocio donde he trabajado toda la vida con un bien público y un bien de primera necesidad. Por lo tanto, sé de lo que es la escasez de recursos en ese ámbito. Yo esto me lo creo. Y agradecerle a José el extraordinario trabajo que ha hecho en la OGT de Cataluña. Agradecerles a los compañeros del área externa el trabajo que hacen cada día en todos sus ámbitos, a Nuria, a Eva, a Enriqueta y a todo el equipo técnico que nos da cobertura, el trabajo que hacemos en esta materia, que de verdad que se hacen muchas cosas y se pone mucho esfuerzo y mucha dedicación, y lo único que os pedimos es que nos deis cobertura y que nos ayudéis.
porque hemos de tirar esto adelante y hemos de ayudar a la Federación Estatal y a nuestra Confederación para que estos objetivos en el ámbito del Estado español y más allá y en Cataluña pues funcionen, ¿no? Agradecerle a José todo el seu treball, agradecerle a l'esforç que ha posat i res més que entre Henry i la Carmen, ¿no? I passem la taula, ¿no? Buenas tardes ya casi. A ver, para mí siempre es un motivo de alegría y de orgullo getista presentar a María del Carmen Barrera Chamorro, una compañera de larga trayectoria en el sindicato con la que tuve la suerte de trabajar directamente como mi confederala, que yo le llamaba mi confederala, cuando era la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social. También hoy me gustaría saludar, porque está aquí con nosotros y estamos ya en Europa, en el diálogo social, a Manolo Salgado, a ver si lo digo bien, Manolo, consejero del CES, miembro del Congreso Consultivo, del Consejo Consultivo de Migraciones Industriales. ¿Migraciones Industriales? Mutaciones. Ah, es que digo, muy raro todo eso, pero todo, ¿no? Estamos en buenas manos. Hablaba Baby al principio de la piedra angular, que los sindicatos somos la piedra angular. Carmen es un miembro de este sindicato y es la piedra angular. Y una de las piedras angulares, que tenemos bastantes. Pero ella en concreto me gustaría destacar, ahora está en Europa, pero me gustaría destacar el trabajo tan importante que ella hizo en la reforma de las pensiones. Fue clave que estuviera Carmen Barrera con otro compañero también, pero ella fue realmente la gran artífice de que hoy las pensiones se revaloricen al IPC, al 8%, que es el IPC medio de todo este año, y veníamos de la reforma que hizo en el 2013 el PP, donde el índice de revalorización era el 0,25 y con el terrible factor de sostenibilidad que tanto lesionaba las pensiones. Me gustaría presentarla como se debe, leyendo el currículo, porque hay una tendencia a las mujeres en general, y en particular a las sindicalistas, que cuando presentan a Carmen, dicen Carmen Barrera, la de la UGT. Y yo creo que es una persona que tiene una sólida formación y que se merece detenernos mínimamente en su currículo. Nació en Sevilla, no digo el año porque eso no, y es funcionaria de carrera de Correos. Se graduó en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Sevilla, es máster en Administración y Dirección de Empresa, con especialidad en Finanzas Corporativas Internacionales, además de técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, en la rama de Psicosociología y Ergonomía Aplicada. Se afilió a la UGT en 1989 y en el 2001 se incorporó al sector postal en la Comisión Ejecutiva Regional de la FSP de UGT Andalucía. En 2005 pasa a formar parte del CEF de la FSP UGT como secretaria de Acción Sindical. En 2014 se incorpora como secretaria de Relaciones Institucionales y Coordinación del Área Externa a la Comisión Ejecutiva de UGT Andalucía. En el 2016, en el 42 Congreso Confederal, se la eligió como secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social. Y asume la presidencia en funciones en abril de 2019 hasta enero de 2020 del Consejo Económico y Social, convirtiéndose en la segunda mujer de la historia del Consejo en acceder a este cargo, una objetista. En septiembre de 2020 se incorpora al Consejo Económico y Social Europeo como miembro del Grupo de los Trabajadores, formando parte de las secciones de Economía, Empleo y Políticas Sociales. Y en el 43 Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, se le elige como secretaria de Políticas Europeas. ¿No? Lo he dicho bien, ¿no? Y ahí es donde empezamos a saber algo más de Europa que antes no sabíamos. Yo, deciros a título así anecdótico y curioso, he abierto una carpeta que pone Carmen Barrera Europa. Y voy poniendo ahí todas las muchísimas instrucciones que además, con el mejor talante que la caracteriza, vienen traducidas, no tenemos ni que traducir, porque hay ahí incorporado un compañero que traduce
estamos en un momento de absoluta excelencia con respecto al tema de Europa, porque todo se está haciendo en Europa. Y Europa es la que dictamina y pone en marcha todas las situaciones de las que tenemos que estar incorporados en las muchas situaciones. David hablaba de la cocina. Pues ella, en su exposición, nos va a contar qué se está cocinando en Europa y cuál es la incidencia de la UGT en ese diálogo social tan importante y donde tenemos una prevalencia indiscutible, sindicatos y las patronales, que es un espacio nuestro y no de otras entidades como son las del tercer sector, que si quieren tener algún diálogo sea el civil, pero que el diálogo social nos corresponde a las centrales sindicales. Y ahora, Carmen, sin más dilación, hay una cosa importante que siempre se me ha olvidado destacar. He leído su currículum, pero yo de ella destacaría, porque me gusta decirlo, su sólida formación, que ya la habéis escuchado, es muy trabajadora, muy tenaz, una gran militante objetista y muy generosa en compartir la información. Carmen, todo lo que ella vive, hace y gestiona y lleva a término, lo comparte con sus compañeros. Y eso es una gran virtud. Yo habéis podido comprobar que soy una fan de la Carmen Barrera, porque realmente ella se ha ganado mi respeto. El respeto se gana pues, con la trayectoria que ella tiene. Y ya está, Carmen. Sabes que te quiero y I love you forever. Lo sabes. Bueno, muchas gracias, Enriqueta. De hecho, yo no sé si me he terminado de acostumbrar, pero va a ser un clásico. Yo solamente digo que, en verdad, estamos en el sindicato para poner en marcha nuestro lema, que es la fuerza de la unión. Por tanto, los que tenemos responsabilidad, las que tenemos responsabilidad también, en mi caso, tenemos una responsabilidad también con crear equipo, con hacer, compartir y con involucrar a las personas y a la gente que tenemos alrededor. Yo creo que eso es una de las tareas más importantes, pero también lo voy a decir, es de las más gratificantes, porque no hay nada más bonito que poder trabajar con un buen equipo y en buena armonía con los demás. Bueno, yo no sé si voy a ser capaz de coger el micro, sí, es que como tengo tantas pantallas que me voy a liar. Bueno, yo lo primero agradecerle a Dani, que fue quien me llamó, y a todos, a Carlos, a Pablo, a Nuria, a Enriqueta, a todos estar aquí por contar conmigo, porque no es la primera vez que vengo aquí, ya son varias, y la verdad es que siempre un placer. Yo estoy en Barcelona, pero es como si fuera mi casa, como si estuviera en Andalucía igual. De hecho, ya lo he dicho varias veces, mis primeros años de vida los pasé en Barcelona, por tanto, la tierra algo tendrá que ver, pero yo aquí estoy como en casa y os agradezco realmente que estéis aquí, que prestéis atención a lo que voy a poder explicaros, que realmente lo que os traigo, dicho con palabras vulgares, es una verdadera tostada, porque, claro, hablar de Europa, de diálogo social, de normativas europeas, se nos puede hacer realmente una cosa bastante indigerible, ¿no? Yo os traigo una presentación donde está todo muy, muy ordenado, que la tenéis a disposición, y donde lo primero que hago es haceros un repaso para que tengáis una visión, digamos, de lo que es el núcleo de mi presentación, el diálogo social, ¿no? En definitiva, el procedimiento legislativo ordinario y todo lo que es el diálogo social a su alrededor. Yo aquí, claro, diréis, Colín, y esta mujer que lleva 4 días allí, ¿no? ¿Cómo viene aquí a darnos una presentación ya? Sí, el Congreso fue hace nada y lleva allí en Bruselas pues casi nada, ¿no? Bueno, pues en este año y pocos meses que llevo allí, sí que tengo que deciros que ya algunas conclusiones sí que yo puedo extraer de lo que es mi propia experiencia, lo que oye, las cosas, lo que ve y tal, pero ya cuando tienes experiencia con las cosas ya vas, digamos, haciéndote una idea sólida de cuáles son los retos, cuáles son los factores fuertes, cuáles son las cuestiones clave de cómo se desarrolla todo el proceso en torno a, bueno, pues todo lo que hay desplegado, porque, madre mía, me vais a permitir la expresión, lo que hay desplegado en Bruselas. Lo que hay desplegado en Bruselas es algo absolutamente increíble, de una magnitud absolutamente astronómica, ¿no? ¿Y qué es lo que hay desplegado en Bruselas? Pues, en definitiva, hay sobre todo, una serie de instituciones a las que se dedican, o se deben dedicar, digamos,
es, por un lado, por supuesto, a la construcción europea, pero diréis, bueno, para la construcción europea no hace falta tanto. Bueno, pues sí que hace falta, porque todas esas instituciones forman parte de algo que es la seña de identidad de Europa, porque al menos quiere serlo, que es de un procedimiento que es democrático hasta su último extremo. Es por eso que también valga la dicotomía, ¿no? Este exceso de proceso democrático, de procedimiento en definitiva, nos da lentitud y nos da una falta de maniobras también. Pero claro, si podemos criticar en algo por exagerado, es que el proceso legislativo, normativo y de la construcción europea está dotado de todas y cada una de las garantías democráticas necesarias. Aquí en el cuadro que os pongo diréis, ¿por qué nos ponemos ese cuadro aquí? Pues mirad, para que entendáis que el procedimiento, lo que os digo, fijaros, la iniciativa legislativa viene siempre de la Comisión, sale siempre de la Comisión al Parlamento y al Consejo. Hace una comunicación diciendo vamos a regular no sé qué materia o tal cual materia. Y ahora, fijaros, va directamente al Parlamento. El Parlamento puede perfectamente aprobarla sin enmienda, dice algo obvio, el caso, por ejemplo, la comunicación que se hizo cuando hubo la declaración de la guerra de Putin a Ucrania, hubo una unanimidad, la primera vez en la historia, en 24 horas estaba el Parlamento y la Comisión y el Consejo alineados y se adoptó el acto, es decir, no fue una directiva, fue otro tipo de norma, por cierto, importantísima, no menos, porque de las actuaciones que se han hecho para paliar la guerra en Ucrania se han desviado muchísimos fondos, muchísimas ayudas y muchísimas normas que se han puesto en marcha y que se siguen poniendo. Antes de ayer yo creo que habéis incluso escuchado que vamos a dotarnos hasta de un tribunal, porque como entendemos que es insuficiente el tribunal internacional para juzgar los delitos, los crímenes de guerra de Rusia, hasta ahí quiere llegar la Comisión Europea tratando de, mediante un tribunal europeo, poder juzgar esos delitos. Bueno, ese acto fue adoptado y fijaros aquí, el procedimiento democrático es rápido y es automático. ¿Qué pasa? Que puede que el Parlamento ponga enmiendas a la propuesta de la Comisión, lógico, el Parlamento es donde está representada toda la voluntad del pueblo, de toda la población europea, y entonces eso pasa. Puede pasar lo mismo con el Consejo, y eso pasa a la segunda lectura, a una segunda lectura donde cada uno de los órganos puede proponer enmiendas de vuelta, es decir, el Parlamento y el Consejo y la Comisión pueden enmendar nuevamente, lo cual envía nuevamente las iniciativas de nuevo de vuelta a la Comisión. Es tanto como decirle, no sé si me entenderéis, el Parlamento no tiene iniciativa y es una de las claves faltas que tiene nuestro procedimiento, y ahora precisamente con la iniciativa de la Conferencia del Futuro de Europa es lo que más claramente ha salido, hay que dotar de iniciativa legislativa al Parlamento, no solo la Comisión y el Consejo deben de tenerla, el Parlamento, que es donde está toda la pluralidad, debe de tenerla también. Bueno, pues es tanto como decirle al Parlamento, bueno, vale, tú me presentas esta iniciativa, pero yo tengo esta otra. Y el Parlamento entonces, ¿cuándo puede ejercer ese papel de enviar al Consejo y a la Comisión una propuesta? Bueno, nuevamente, Consejo y Comisión pueden enmendar y finalmente, fijaros, todo termina en comités de conciliación, donde finalmente son unas negociaciones que en Bruselas son muy, muy populares, digamos, que se llaman los trílogos. Los trílogos quieren decir que bueno, pues que negocian Parlamento, Consejo y Comisión en estos comités de conciliación, que tenéis aquí puesto en el diagrama, de forma que, bueno, pues finalmente o bien alcanzan un acuerdo y hay finalmente una decisión, o finalmente pues no se llega a ningún acuerdo, algo que es posible, lo tenéis aquí, acto no adoptado, fijaros. En los dos extremos tenéis que hay dos sobre tres posibilidades de que no se adopte una normativa que haya sido propuesta inicialmente por el Consejo o la Comisión. Desde luego, si no se adopta, también tenemos que hacer ese análisis, es porque el Parlamento, donde reside la voluntad popular, no ha llegado a estar muy de acuerdo con esa iniciativa. Por tanto, hay que verlo todo con cierta perspectiva,
Lo que sí que se ve claramente, y aquí está claro en estos diagramas, es que es un proceso lento, largo, que sigue de muchas deliberaciones, de muchos debates, porque imaginaron las normas. Cuando se inician en el Consejo, después van al Parlamento, van a los consejos de empleo, en fin, a todos los consejos que habéis creado, a las comisiones específicas, y los debates y las deliberaciones son largas. Estos esquemas que os he puesto, estos tres del proceso que os pongo aquí, os lo pongo también para introducir un poco algunas de las ideas. Traigo muchísimas cosas, voy a ir un poco más rápido para que... que os voy a pasar la presentación y muchos de los datos y de las cuestiones que traigo, yo creo que con que las consulté directamente, pues no hará falta mucho más. Bueno, ¿por qué os pongo estos cuadros? Pues para que introduciros una de las primeras reflexiones fundamentales de la que ya año y algo más de estar allí, nosotros tenemos plena conciencia. En Europa, en Bruselas, que es la tierra de las oportunidades para muchos, el diálogo social no tiene las componentes clásicas que nosotros tenemos asociados dentro de nuestro país, ni del nuestro, ni de casi ninguno. Es decir, tiene connotaciones específicas. Y en esos cuadros veis, cada uno de esos diagramas que os he puesto es un hito por donde cada una de las comunicaciones, iniciativas, directivas tiene que pasar. Y cada uno de esos hitos da lugar a una posibilidad de incidencia, creo que es la palabra más clara. Es decir, el diálogo social se antoja muy monolítico en Europa, porque hay mucha actividad de lobby. Concretamente nosotros estamos inscritos también como lobby en el registro en Bruselas, pero creo que como lobby hay como 3.500 personas jurídicas inscritas. Y cada uno, como digo, cada uno de estos hitos por donde pasa una norma es una posibilidad donde un lobby pueda tener cierta influencia a través de reuniones, a través de escritos, a través de lo que sea, ¿vale? Y Bruselas funciona de esa manera. Evidentemente, la lucha que tenemos en España y en todos los sitios, los representantes de los trabajadores, los sindicatos y trabajadoras, es la misma. Es decir, así como nosotros hacemos una actividad de lobby que tiene una capacidad, ahora explicaré la que tiene, evidentemente Business Europe, las empresas y la patronal tienen un poder de incidencia que ellos van, si nosotros vamos andando ellos van en coche, eso es por todos los sitios de igual. Os pongo un ejemplo, y para que veáis que no es exagerar. La directiva de plataforma. Sabéis que se hizo la ley de plataforma española y esta Comisión Europea, que parece ser mucho más social después de la pandemia, ha adoptado una comunicación y han iniciado un proceso para hacer una directiva sobre el trabajo en plataforma. Luego os explicaré por todas las vicisitudes que va pasando la directiva. En principio, nuestra valoración era positiva porque el texto se ajustaba bastante a lo que era la ley española, que era el precedente en toda Europa. Después vino la italiana, pero el verdadero precedente ha sido la española. Pero claro, vino la presidencia francesa y ahí podría perfectamente haber salido la directiva de plataformas aprobada, porque ya llevaba, había pasado casi todo, estos trámites que os he explicado aquí, casi todos los había pasado. Pero ¿qué pasó? Que Uber, hubo un escándalo en Francia tremendo, porque se filtraron a la prensa las presiones que Uber hizo sobre el propio presidente y el gobierno francés para que durante la presidencia francesa no saliera aprobada esa directiva. Casualidades de la vida, fijaros, pasó la presidencia francesa y no salió aprobada. De hecho, no ha salido aprobada, que podría haber sido por la presidencia francesa. Pero es que ha venido la presidencia checa y los checos son todavía más sensibles a las presiones. Y fijaros, estamos ahora mismo en un punto que ya ni siquiera os hablo de la presidencia del Consejo de la Unión, que son los checos, que son los franceses. Se tenía que haber votado ayer en el Parlamento la propuesta de la Comisión de Empleo, que es la comisión más favorable, la más favorable a lo que es nuestra ley y nuestra iniciativa, y se ha prorrogado la votación al día 12 porque las presiones son insoportables. Insoportables a un punto grosero, de todo, no solo de Uber, sino de todas las plataformas, con todos los diputados del Parlamento Europeo. Esta es la realidad que tenemos.
O sea, se puede llegar a posponer una votación porque las posiciones no están suficientemente claras, esta es la explicación oficial. Os digo que en Vox Populi, en Bruselas, se sabe cómo están actuando los lobbies entrando y saliendo del Parlamento. Por tanto, nosotros, conforme aterrizamos en Bruselas, entendimos que para lograr algunos resultados, algunos logros de los que nos planteamos nosotros como sindicato, teníamos que tener una actuación mucho más comprensiva, mucho más amplia que lo que es simplemente la participación en un diálogo social formal. Es lo que nosotros llamamos diálogo social institucionalizado, ¿vale? Voy a pasar rápido y simplemente deciros en este pequeño reporte que os hago, es que, aunque está por supuesto reconocido en todos los tratados, en el Tratado de Fundación de la Unión Europea, y es una de las cuestiones que está incorporada al espíritu de fundación del Tratado de Roma, de lo que es la Unión, la capacidad de fomentar el diálogo y la política social en Europa a través del diálogo social, tuvo que ser, fijaros, el Tratado de Roma es del 57, tuvo que ser en 85, con Jacques Delors como presidente, cuando se impulsara verdaderamente acuerdos de diálogo social. No en vano, el edificio donde nosotros estamos instalados, el Comité Económico y Social, se llama el edificio Jacques Delors, y es el edificio del Comité Económico y Social que alberga el diálogo social institucionalizado, ¿no? Y la verdad es que, aunque después de esto pues ha habido una serie de acuerdos que se han ido alcanzando, acuerdos marcos, etcétera, tenemos un problema, y hago aquí el inciso, y es que la cuestión de los acuerdos marcos que se alcancen por diálogo social europeo, el problema es que posteriormente la Comisión tiene aún la potestad de decidir no trasladar esos acuerdos marcos a directiva. Es decir, puede trasladarlos, puede no trasladarlos. Y otra de las ideas que yo quería también trasladaros hoy es que, nosotros en la construcción europea, a mí me parece muy bien, acabamos de tener la presentación del compañero extraordinaria sobre los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos muchísimas declaraciones que hablan de esa Europa social, tenemos muchísimos acuerdos, el de Ámsterdam, el de Lisboa, el de Roma, los tratados de fundación, tenemos muchísima, muchísima literatura que habla pues de esa visión social que tiene que tener Europa, de esa construcción de la Europa social, del diálogo social como la herramienta matriz para incorporar la visión de trabajadores y trabajadoras a esa construcción, de esa consulta incluso obligatoria a los agentes sociales cuando se vaya a formular una política social. Pero realmente lo que necesitamos en Europa para esa construcción social y para todo, para que de verdad la Europa social sea una realidad, son, me encanta ahí, tuvimos una reunión hace poco con la OIT y nos lo decía la OIT, fijaros, clarísimo, necesitamos normas, ya está bien de declaraciones, de principios, de plan de acción, de tararín y de tararán, necesitamos normas, nos lo decía la OIT, por favor, tenéis que pedirle a la Comisión que haga norma obligatoria, jurídicamente exigible en todo el territorio de la Unión. Es que es eso. Es que llevamos muchos, muchos años hablando de principios, de buenas voluntades, de buenas intenciones, pero cuando tiene que decidir algo la Comisión o el Consejo, deciden luego siempre a favor de las empresas. Porque si no hay una norma que les obligue, lo van a seguir haciendo ad infinitum. Porque os lo he explicado al principio, los lobbies, el poder económico y el dinero, si en España sabemos que nadie quiere molestar a las empresas, en Europa es así y mucho más. Por tanto, nosotros entendimos, y eso ya os digo de experiencia, que que necesitamos, en toda nuestra actuación necesitamos incidir primero, en que se hagan normas de todo lo que nos interesa, en que se hagan normas de todo lo que se interesa, nos interesa. Y segundo, en que esas normas lleven nuestros principios, los principios que nos identifican como sindicatos.
¿Y creéis vosotros que tenemos alguna otra forma de hacerlo que no sea mediante nuestra voz directa? Porque es que, bueno, ahora os lo voy a contar también, es que tenemos ya a estas alturas experiencia donde os puedo decir que la voz sindical no es unánime a nivel europeo. Hoy se habla aquí de Suecia y os voy a hablar yo muy bien de lo que supone, sindicalmente hablando, Suecia, Noruega, Dinamarca. No hay unanimidad en la voz sindical. Por tanto, UGT, si quiere obtener determinadas cuestiones, tiene que estar allí y tiene que estar tratando de poner la voz en esas enmiendas de la misma forma que lo hacemos en el Parlamento Español. Esto viene por un poco de la experiencia anterior. Pusimos en marcha lo que es una oficina de coordinación parlamentaria para que todas las iniciativas legislativas y todas las enmiendas tuvieran nuestra impronta. Pues exactamente lo mismo hemos puesto en marcha en el Parlamento Europeo. ¿Vale? Claro, allí es más complejo. Allí lo estáis viendo, es mucho más complejo porque evidentemente habéis visto el cuadro del proceso legislativo, es mucho más complicado, es mucho más revisado. Pero también tenemos alguna ventaja que ahora os voy a contar. No todo va a ser negativo. A ver, bueno, el diálogo social, lo primero que os quede claro es que es muy reciente. El primer acuerdo es del 92, es casi las Olimpiadas o la Exposición Universal de Sevilla, o sea, casi antes de ayer, lo recordamos todo. Y la verdad es que además tuvimos la mala suerte de que a partir de 2008, con la crisis financiera, pues como sabéis, el diálogo social se debilitó de manera tremenda. Después, en 2015, ya con Juncker, se trató de impulsar a partir de 2015, pero realmente os ponía aquí el cuadro del Pilar Europeo de Derechos Sociales, porque realmente en el 17, y fruto de esa conciencia del debilitamiento del diálogo social y de todo lo social en definitiva, se puso en marcha el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Pero bueno, se puso en marcha, volvemos a lo de antes, como una cuestión declarativa. Porque claro, yo quiero la paz en el mundo, ¿no? Y que no haya guerra. Pero usted tiene que poner medios, financiación y normas obligatorias para que eso se logre, ¿no? Fijaros, casualidad de la vida, ha tenido que ser la pandemia de la COVID la que diera lugar a que, después de la pandemia, justo casi en la recuperación, en esa conciencia de que sabéis, no se podía atacar la crisis de la pandemia como la crisis financiera, esta necesidad de impulsar lo social. Fijaros, el plan de acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales es de enero del 21, casualidad de la vida. El plan de acción lo que viene a decir es medidas concretas para poner en marcha lo que son los 20 principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Y como os digo, fijaros qué casualidad que ha tenido que venir pues la pandemia para que esto sea una realidad, ¿no? En definitiva, y diréis, bueno, y se ha hecho el plan de acción y qué, ¿no? Porque, vale, que hicieron el plan de acción el año pasado y qué ha supuesto cuanto a la puesta en marcha del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Bueno, pues fruto de ese plan de acción, algo que es importantísimo, lo tenéis aquí en la pantalla, que es la directiva sobre salario mínimo en Europa. Mira, esto es un hito incontestable. Es decir, esto hace unos años, antes de la pandemia, esto era imposible de pensar que iba a ocurrir así, que iba a llegar este momento en que efectivamente tendríamos una directiva que propondría un salario mínimo para toda Europa. Sabéis que hay países que históricamente se han negado a esa realidad. ¿Cómo ha sido eso? Pues, y aquí es donde entra el papel de la UE. ¿Vale? Voy a adelantar un poco, porque si no, sí, voy a ir aquí. Aquí es donde entra el papel de la UE. ¿Vale? Bueno, ¿cómo hemos nosotros tratado de enfocar nuestro rol allí de actor en la negociación, en el diálogo social institucionalizado en Europa, de lobistas en definitiva, lobistas que en Europa y en Bruselas no tienen ninguna connotación negativa, a diferencia de lo que sabéis que ocurre en España? Toda esa actividad está perfectamente regulada, eso no quiere decir que haya
quienes la puedan ejercer sin, de alguna forma, poco clara u opaca, ¿no? Eso, evidentemente, nosotros no tenemos fondos para pagar a nadie, por tanto, estamos libres, ¿no?, de esa sospecha, pero no es el caso de todo el mundo. Bueno, nosotros lo primero es que para poder tener una actividad de lobby, para poder tener una cierta influencia en Parlamento, en nuestro propio Consejo, en todos los ámbitos, hemos tenido que abanderar un tema que nos identifique. Evidentemente, hemos tenido que tratar de hacernos conocidos por algo que quien nos recibe, quien nos ve, quien habla con nosotros, con quien nos reunimos, diga, pues aquí están los de la UGT que son los tal, tal y tal y que piden tal, exactamente. Entonces, nosotros lo que hemos tratado es de, en este sentido, cuando nosotros hemos llegado a saber en marcha la conferencia sobre el futuro de Europa, y nosotros hemos tratado de poner ahí nuestras aportaciones. Nuestra aportación primera y más importante, como sabéis, es el abanderar la reducción de jornada laboral a 32 horas semanales. Esa creo que ha sido, bueno, creo que a esas alturas todo el mundo nos conoce por eso. Las 32, efectivamente, los de las 32 horas, UGT. ¿Por qué? Porque fijaros, investigamos un poco y desde 1995 no se hablaba de reducción de jornada en el Parlamento. Yo no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho esta mañana aquí por el primer ponente, y aprovecho para decirlo, porque dice que los sindicatos hemos dejado de reivindicar la reducción de jornada, y no es cierto, en absoluto. Es que en los 80, y con la Thatcher y con todo aquello, hubo un neoliberalismo de la economía en general, que sabéis que también se esparció por el norte de Europa con aquella cosa de la flexiseguridad que todos conoceremos y todos nos sonará, que en definitiva lo que ha supuesto es mayores exigencias de flexibilidad a los trabajadores, mayor número de jornadas parciales a la carta y mayor número de horas extras fraudulentas. Eso lo sabemos todos, ¿no? Y esas corrientes políticas fuertes que ha habido, nosotros hemos tenido que ir a paliar los resultados. ¿Y qué hemos estado haciendo? Pues luchar porque haya menos horas fraudulentas, menos trabajo a tiempo parcial indeseado para mujeres, sobre todo, ¿no? Y, en definitiva, eso es atacar esas jornadas de trabajo absolutamente leonina. Pero nosotros no hemos abandonado en absoluto la reducción de las jornadas. Lo que es que la economía, el neoliberalismo, nos ha atacado desde esa óptica, exigiéndonos mucho más presencia, mucha más disponibilidad de cualquier tipo. La explosión fue en esos años y ha llegado hasta aquí, y desde luego se incentivó también con la crisis financiera, y hemos tenido, como siempre hacemos los sindicatos, que paliar los efectos, pero eso no quiere decir en absoluto que hayamos abandonado esa reivindicación, y aquí estamos UGT desde luego para demostrarlo, porque puedo decir que en el Parlamento, en Europa, se nos conoce por esto y somos los únicos. Por cierto, hago también aquí otro inciso y por la experiencia también os voy a decir que realmente en la construcción europea y en el modelo social donde está implicado el diálogo social, donde está previsto el Consejo Económico y Social, que es un agente potentísimo de diálogo social porque estamos todos allí representados, y allí se puede dialogar con medios, con tiempo. La Comisión además está obligada a consultarnos, y absolutamente todas, no como en el SES español, que no hay obligación, absolutamente todas las comunicaciones, automáticamente los primeros que los recibimos somos nosotros en el SES, y tenemos que dar la opinión. Pero, fijaros, aunque todo esto funciona, ¿qué nos falta? Y yo ahora reivindico el papel del sindicalista. ¿Qué nos falta? Nos falta gente comprometida. Porque tenemos unos medios magníficos, maravillosos. No son más que los de la patronal, yo lo digo siempre, ¿eh? Que quede ahí, ¿no? Ahí, ellos siempre están arriba, ¿no? Pero tenemos medios, tenemos cauces, estamos reconocidos. Tenemos aquí, en la presentación lo vais a ver, en todos los sitios donde legal y formalmente estamos reconocidos. ¿Pero qué nos falta? Lo que tenemos en la UGT, gente comprometida. Ya se nos conoce al equipo de UGT en Bruselas por eso, porque estamos comprometidos. ¿Y comprometido qué quiere decir? No hablar solo de la teoría. Es que ir al Parlamento a llevar la iniciativa de las 32 horas, ¿verdad, Manolo? A lo mejor quiere decirte que salga una parlamentaria y tengas que, vulgarmente hablando, tratar de arrancarle la cabeza.
¿Me entendéis lo que quiero decir, no? ¿Eh? Porque seguramente no va a estar de acuerdo. Y seguramente no va a estar de acuerdo y no de forma pacífica. No penséis que los debates en Europa son más formales y calmos y tranquilos que aquí. Al contrario, es la primera impresión que nos llevamos llegando allí, es que es al contrario, son absolutamente aguerridos, porque allí, en verdad, la patronal se juega a los cuartos de qué manera. ¿De qué manera? Entonces, en el comité, en el poco tiempo que llevamos, hemos sufrido boicot, porque claro, la patronal ahora está permanentemente en rebeldía, porque dicen que desde la pandemia la comisión ha virado, y si antes todo era para ellos, ahora no todo es para ellos, y ellos sienten que lo que dan a lo social les pertenece a ellos, porque antes les pertenecía. Entonces, en el poco tiempo que llevamos, Business Euro, el grupo 1 en el comité, ha boicoteado no sabéis cuántas cosas y decisiones, ¿eh? De una forma absolutamente, sí, las reuniones son. Por tanto, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Pues no solamente es una cuestión de reconocimiento, de marco jurídico, de causas formales e informales, de poder incidir, de ser un lobby como somos, sino necesitamos de ideas, por supuesto, necesitamos compromiso y necesitamos gente que sea capaz de allí y ponga la cara por defender una idea. Porque si se hace, os aseguro que finalmente las voluntades se van consiguiendo. Y nosotros ya, fijaros, a poquito que llevamos, ya tenemos una experiencia, y una experiencia realmente positiva. Porque fijaros, la directiva de salario mínimo europeo, voy a pasar, la directiva, que como os digo, es un hito, fue dificilísima. Y ahora voy a hablar de los suecos, fijaros, que entendáis. Bueno, fue tan difícil que los suecos, precisamente, en la última fase de negociación, amenazaron con hacer un Suecit, como el Brexit, abandonar Europa si la directiva de salarios mínimos salía adelante. Yo creo que esto ya os dice el perfil social que tiene el gobierno sueco, ¿no? Yo creo que esto ya os habla, ¿no? Porque ¿qué daño hace un salario mínimo? ¿Verdad? Diréis, ¿no? ¿Qué daño hace? Bueno, la batalla fue tan dura, que la división no era solamente en el Parlamento, no era solamente entre la división entre la sociedad civil, es que eran los sindicatos. Es que la CES, cuando iba a negociar al Parlamento, no podía defender abierta y aguerridamente la directiva porque tenía todo el bloque nórdico de sindicatos en contra de esta directiva. Como lo estáis oyendo. En contra de esta directiva. Es ahí donde UGT, pues el ala progresista en el Parlamento, nosotros justo aterrizábamos, empezábamos con nuestra andadura, presentábamos y tal, y nos llamaron para que les diéramos argumentos para defender la iniciativa del salario mínimo en las reuniones cruentas que había en el Parlamento en esos momentos. Y es así, Manolo está aquí, lo puede decir, cómo nosotros empezamos nuestra andadura en el Parlamento y cómo empezamos a influir con los grupos. Y bueno, cuando digo dar argumentos, digo trasladar documentos escritos con iniciativas y propuestas concretas y contraargumentos para lo que se argumentaba en esos momentos, ¿vale? O sea, entrar en el detalle del articulado de lo que era el texto de la directiva. Ahí hemos estado nosotros y hemos estado presionando, fijaros, no solo en el Parlamento, apoyando a los parlamentarios que iban a la Comisión de Empleo a defender estas posturas, sino también presionando, porque allí ejercemos el doble papel, y es que presionamos también a través de la APP, la representación permanente del Gobierno de España ante las instituciones europeas, ante la Comisión Europea, es quien físicamente va a negociar con la Comisión todos estos temas. Esa es la postura del Gobierno. Claro, ahí nosotros tenemos una ventaja porque yo traigo una larga experiencia y trayectoria de negociar y de hablar con el Gobierno, concretamente con el que tenemos ahora mismo, porque hasta hace nada estaba ahí. Pero nos toca también apretar al gobierno y decirle, oye, esto no puede salir de esta manera, vosotros tenéis que exigir cuando vayáis con la comisión a negociar, o si no, os vamos a montar un pollo aquí en la RP, nos hacemos, en fin, lo que sea. Este es el papel que nosotros tenemos. En un lado,
y en otro lado. Por supuesto, y en el comité, donde prioritariamente vienen las opiniones, las consultas y las iniciativas de la comisión, y ya desde el grupo de los trabajadores, nosotros tenemos también ese papel de poner nuestra impronta en las opiniones que salen de las materias que salen. Pues bien, fijaros, ¿aquí qué ocurrió? Bueno, pues que los nórdicos estaban tan aguerridos en contra, que decían que bueno, si salía adelante, pues que no fuera una directiva de aplicación general, pero oiga, pero ¿cómo va? Entonces estamos deconstruyendo, no solo no estamos construyendo, o sea, si la directiva hubiera una posibilidad de que no se aplicaran a todo el territorio de la Unión, eso sería un precedente horroroso. Pero es que además lo que ellos pretendían, la opción B, es que la peor es que hubiera un salario mínimo, pero que hubiera la posibilidad de que las empresas aplicaran recortes por tasas, impuestos u otros conceptos en los países miembros. Bueno, entonces, ¿dónde está el salario mínimo? Si le está dejando luchar a las empresas, que finalmente yo fijo un salario mínimo y después por una, no sé, por con qué excusa los recorto, entonces, ¿qué salario mínimo estamos hablando? El mínimo no existe de esa manera, ¿no? Y finalmente, pues, y bueno, yo iba a hablar de los nórdicos, claro, ¿para qué? Porque claro, es que claro, queda muy bonito hablar de los nórdicos, y las sociedades nórdicas, qué bonitas y tal y cual, y no sé qué, vale, voy a hablar de los nórdicos. ¿Cuáles eran los argumentos de los nórdicos? Pues que decían que ellos en sus países tienen, la negociación colectiva cubre a más del 80% de las personas trabajadoras de esos países, qué bonito, qué bien, al 80%, ole. Y decíamos nosotros, ¿y el otro 20? ¿Y el otro 20 qué pasa? ¿Y sabéis qué pasa con el otro 20? Pues el otro 20 resulta que es que ni a los propios sindicatos, son personas tan precarias que ni a los propios sindicatos les interesa. Porque una cosa que no cuenta nadie es que en estos países toda esta negociación de salario, todo el sistema de empleo que nosotros conocemos aquí, el SEPE, la negociación de salario tal como la conocemos, con la tripartita para fijar el salario mínimo con el gobierno, no existe, porque está privatizada. Y por eso los países se oponían, porque para ellos un salario mínimo supone recentralizar una preocupación que tenían descentralizada ya. Es que en la mesa de fijación, fijaros, en la mesa de fijación de los salarios se sienta la patronal aseguradora, que es la que paga los subsidios. ¡Ah! ¡Qué locura! ¡Qué cosas, eh! Y claro, ni a esa patronal, ni al gobierno, ni a los sindicatos les interesa que se hable de esto, porque supondría tratar de ese 20% del que nadie quiere saber. Por cierto, yo hago aquí ahora un inciso. ¿Os suena que estos países son muy racistas ahora, no? ¿Suena? Porque yo hace unos años estaba en Copenhague, fijaros, uy, Dinamarca, uy, uy. Y tienen ahí una isla donde pusieron, en aquellos días que nosotros estábamos allí, yo casi me caigo cuando leí la noticia, porque no me podía creer que fuera verídica, que a los inmigrantes que llegaban al país, para que no llegaran a pisar suelo danés, los llevaban a una isla y los confinaban en una isla. No, no, racista, no. Nada, ¿verdad? ¿Dónde estarán representados esta, dónde estará la inmigración de estos países representada? En el 20%, está claro. Y nadie se ocupa de ello. ¿Y esto es protección social? ¿En serio? ¿Así es como nosotros conocemos el sistema? No. Pero fijaros, es que yo ahora me explico, claro, digo yo, ¿y cómo es que las aseguradoras? Porque es que a mí le dimos vuelta, porra, le dimos vuelta que cuando estábamos con las pensiones, dijimos, pues lo vamos a estudiar, cogimos el caso, como nos dio para mucho, ¿no?, de las pensiones. Vamos a estudiar lo que pasa con las pensiones, porque en definitiva toda la masa salarial, toda la protección social, sabéis que al final, cotización y tal, todo acaba en las pensiones, ¿no? Como los ríos que llegan al mar, ¿no? Y estudiamos el caso de las pensiones en estos países. Ustedes sabéis el nivel de vida que hay allí, ¿no? Que, o sea, tú, no sé, yo la última vez que pasé por Noruega mirando restaurantes y tanda por casa, menos de 100 euros no te sentabas, ¿no? Y resulta, mira tú, que una pensión noruega son 1.000 euros. Para todo el mundo. Decía yo, ¿por qué se sientan las aseguradoras a mesa? Ahí lo tenéis. Porque al final las pensiones son de 1.000 euros y es por eso que hay tantos jubilados nórdicos por todos los países del sur. No penséis que solamente por el sol, es que allí no pueden vivir. Hay sistemas, de hecho, específicos para tratar a las personas jubiladas en estos países
que automáticamente cuando se jubilan, me vaya a perdonar la expresión, pero es que es así, entran casi en un sistema B, es decir, porque tienen centros, sitios, espacios y tal, que son como solo para ellos, para esos que solo tienen 1.000 euros de pensión. Como lazaretos. Claro, efectivamente. Claro, sí, hombre, los sistemas te permiten que tú tengas una pensión privada, que la pagues a lo largo de tu vida, que cotices y que al final, hombre, claro, y aquí, es que si tienes dinero, entonces, no hablamos de nada. Estamos hablando de protección social en definitiva. Entonces, os digo esto para que entendáis que los países nórdicos ahora mismo, como ha habido una serie de años donde las políticas migratorias pues se han formulado simplemente pensando en que las industrias, sobre todo, y estas áreas, las tecnológicas, que sabéis que pues bien, están todas en Noruega, ¿verdad? Está todo súper tecnificado. Pues de esa mano de obra, que también hace falta mano de obra base, se han aprovechado de estas personas migrantes. Cuando ya no les ha hecho falta, cuando ya han dicho, uy, ya no nos cabe ni una más, cierro fronteras y encima los excluyo de una forma absolutamente bonita. Claro, ahora viene Europa a tocarle las narices con la imposición de directivas como esta, que es un hito, y que de verdad creo que ha sido posible que salgan las condiciones que están. Porque el gobierno, fijaros, tuvimos la suerte, como lo vamos siguiendo, como al final pues tenemos contacto en el Parlamento, tenemos contacto por todos los lados, porque por todos los lados nos movemos y tal, pues hubo un momento donde el gobierno español tenía las claves. Es decir, si el gobierno español quería, había acuerdo, y si el gobierno español no quería, pues no había acuerdo. Por tanto, pudo forzar la máquina, ¿vale? Lo sabíamos, y se lo dijimos, sabemos que tenéis la clave, no podéis aceptar los recortes, y efectivamente la directiva ha salido en muy buenas condiciones porque no solamente va a impulsar el salario mínimo a nivel de Europa, sino que va a exigir, va a haber un seguimiento a los países, porque el problema, hablamos de los nórdicos, pero tenemos una serie de países al este de Europa, eso ya es el colmo, el colmo. Es decir, en Rumanía creo que hay un contrato que se llama contrato civil, que es como, pues, como un contrato mercantil, pero que es que no tiene ni registro, ni tiene nada, no tiene ningún tipo de reconocimiento, y es el más usado en el país, y es el más frecuente, para que os hagáis una idea, ¿no? Por tanto, esta directiva es muy positiva, va a permitir que se haga una evaluación al cabo de 2 años de cómo ha sido la implantación, pero no se ha terminado aquí las actuaciones de parte de la Comisión, porque lo que sí que os digo es que para ponerla en marcha va a ser muy difícil y va a tener que hacerse muchas más actuaciones y muchas más prerrogativas desde la Comisión para que se pongan en marcha, ¿no? Entonces, y además, esta directiva es importantísima por otra cuestión, y es porque permite, una vez que tenemos un salario mínimo en Europa, desbloquear otras cuestiones sociales importantísimas. La siguiente, el debate sobre la renta mínima en Europa. Si no tenemos un salario mínimo, efectivamente, es muy complicado hablar de una renta mínima, ¿no? Y esto, finalmente, pues, hemos conseguido que ya ahí del Consejo hay una comunicación que se ha hecho en este trimestre reforzada y se va a empezar a hablar de la renta mínima. Tengo que decir que la situación de crisis que tenemos ahora no va a favorecer nada, y eso lo diré al final quizá por enfriar un poco la cosa, pero desde luego nosotros vamos a hacer como que no nos enteramos de crisis y vamos a seguir en las mismas, ¿no? Y bueno, y en cuanto a iniciativas, y voy a ir terminando porque llevo muchísimo hablando y no paro. Te has unido mucho, bueno, año y medio. Sí, no habéis entendido que es una persona muy trabajada y muy tenaz. Es que no gusta, el problema es que no gusta. Bueno, a ver, la cuestión además es que, fijaros, también se habla mucho esta mañana, yo quería también a que tuvierais también un poco de claridad con eso. Paso. Fijaros, nosotros estamos tratando de impulsar nuevos mecanismos de gobernanza, lo que decíamos también cuando hablábamos de la Conferencia del Futuro de Europa. Nosotros queremos que, a raíz de las conclusiones, donde una de las más importantes es que hay que modificar el Tratado de Fundación de la Unión para dar iniciativa legislativa al Parlamento, pero para también otras cuestiones, pero ya se están poniendo piedras sobre en esa línea. Fijaros, nosotros queremos que los mecanismos de gobernanza sean más ágiles, que permitan sobre todo una mayor participación a los agentes sociales, que es nuestro papel, evidentemente,
porque queremos una Europa fuerte, solidaria, competitiva y sobre todo, que haga bandera del pilar social, porque, esa era otra, sí. Porque esta mañana hemos escuchado aquí que Estados Unidos está pagando a las empresas la transición. Claro, las empresas se van a Estados Unidos y a China también, se me ocurre, claro. Porque Europa es el único punto del planeta, no se nos olvide, donde a factor trabajo, a cualquier trabajo se le asocia una protección social, pero que somos los únicos. Eso en Estados Unidos no es obligatorio, ni en China, ni en Sudamérica, pero en Europa sí. Y fijaros, tan así es, tanta conciencia hay, que ya, hizo la comisión una comunicación, por cierto, donde fui yo precisamente la ponente, sobre impulsar el trabajo decente en el mundo, o lo que es lo mismo, acabar con el trabajo forzoso, y no contenta con esa comunicación, hace como 3 semanas que se ha acelerado la puesta en marcha, y ahora mismo está prohibida la entrada en Europa de cualquier producto o manufactura que tenga total o parcialmente participación de trabajo forzoso o trabajo infantil, y es el único territorio en el planeta, ¿vale? O sea, ¿que no paga la transición Europa a las empresas? Sí que paga. El problema es que paga y luego permite que las empresas emigren. Y eso es lo que permiten en Estados Unidos y en todos los sitios, porque no exigen. El problema es que aquí hay que exigir. Por supuesto que hay que poner fondo en esa transición. Ahora estoy yo de ponente en una opinión, a iniciativa propia además, que encima si no tengo trabajo, pues nos lo inventamos, que habla del impacto en el empleo de la transición energética, y ahí le estamos pidiendo a la Comisión que condicione la aplicación de fondos a las empresas a esto, al empleo, a que hay un fondo de la transición justa, y ahí van las empresas a coger dinero, venga, sí, me pagan la transición, pero el empleo tiene que ser de calidad, ¿eh? Que no es cuestión de que las empresas, de que la Comisión pague a las empresas, sino de que el resultante sea un empleo de calidad y con derechos, y de que el resultante sea también un empleo estable, porque sabéis lo que hacen las empresas, coger los fondos, aprovechan un tiempo y después se van, con lo cual el roto es todavía peor, ¿vale? Pues eso se lo estamos pidiendo ya a la Comisión, porque por cierto, la experiencia del Next Generation ha sido fantástica, no sé si os hago una rápida pasada porque os estoy volviendo loco, muy rápida, ha sido fantástica porque fijaros, había muchísimas cuestiones bloqueada porque los países del este son profundamente machistas, lo digo claro. Y había iniciativas que llevaban hasta 8 años bloqueados, os sonará mucho, esta de los consejos de administración de las empresas paritarios, prácticamente 40% de mujeres. Eso llevaban 8 años bloqueados porque los países del este, con esto de la unanimidad, se ponen a una y bloquean la iniciativa. ¿Sabéis por qué se ha desbloqueado ahora? Por los Next Generation, que le han dicho, no quieres igualdad, no tienes dinero. ¡Hala! ¿No quieres democracia en el trabajo? Pues ahí la lleva. ¿Vale? No hay dinero. Al único país, quiero decir, lo que le ha pasado la mano ha sido a Polonia por la crisis humanitaria, por el tema de la guerra de Ucrania. Al único. Pero a todos los demás, oye, fijaros que ligerito han salido los consejos de administración, la transparencia salarial, todo corre, todo fluye. Por esta. Por tanto, con la transición, lo mismo, que no se equivoque la Comisión ya, que ponga la condicionalidad en los fondos, que se condicione a la creación de empleo estable, con derechos y de calidad, porque si no, vamos a repetir el esquema de lo que hay y peor, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy acabando así, porque si no, podemos aquí hasta pasado mañana. Os hablaba de las nuevas formas de gobernanza, ¿vale? Vamos a ver, tenemos, bueno, la nueva forma de gobernanza. Mira, se están estableciendo plataformas. Yo también participo, me han elegido para participar en una plataforma para acabar contra el sinhogarismo, el fenómeno de las personas sin techo en Europa antes de 2030. Y nosotros, pues, esa plataforma elabora su plan de acción, y ese plan de acción que hacemos en la plataforma donde estoy yo, están ONG, están asociaciones que representan a este fenómeno a nivel de Europa, hace su plan de acción, y el plan de acción, que es una norma, lo aprueba la Comisión. Eso es una nueva forma de gobernanza, más ágil, ¿verdad? ¿Eh?
Entonces, esas son cuestiones que van cambiando, son importantes. Y bueno, yo voy a mencionaros. Sí. Voy a mencionaros que, y lo último, con esto sí que acabo. Mira, el año que viene tenemos una oportunidad magnífica de oro, y es que tenemos la presidencia española del Consejo de la Unión, ¿vale? Espera, sí, aquí. Aquí, sí, eso. La última presidencia realmente social, y ha sido muy muy celebrada, y eso que es un país pequeño, que es Portugal, ha sido muy celebrada porque la cumbre de Oporto y el compromiso de Oporto han sido impulsores de puntos concretos. De hecho, la plataforma en la que yo estoy se crea en esa cumbre de Oporto, por ejemplo, de puntos clave del pilar social, del pilar europeo de derechos sociales, ¿vale? Entonces, nosotros, desde el año pasado, venimos trabajando con el grupo de los trabajadores en mi comité y con el gobierno de España. Bueno, venimos trabajando, cuando yo digo trabajando, está redactándole la turra, para que la presidencia española, además, provocándolo de esta manera, decir, si Portugal, que es un país pequeñito y tal, ha podido hacer todo esto, ustedes tienen que hacer la hostia, exactamente. Entonces, nosotros, con ellos, estarán entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, el grupo nuestro de los trabajadores, y lo organizamos nosotros desde OPT, comisiones también, pero fundamentalmente nosotros, para que pudieran tener interlocución con todos los ministerios, con el ministerio, la Secretaría de Estado para la Unión Europea, Ministerio de Empleo, de Seguridad Social, Parlamento, con todos los agentes, para hacer una especie de hoja de ruta que fuera muy social no solo, muy social de los trabajadores, porque estamos hablando del grupo de los trabajadores del SES, allí somos todos sindicalistas, ¿vale? Y para tener esa agenda con objetivos concretos, ¿no? Entonces aquí tenéis las prioridades, ¿vale? Donde, por supuesto, nosotros hemos incorporado nuestro tema, evidentemente, la jornada de las 32 horas, la reducción de la jornada, y por supuesto la renta básica. La renta básica la llevamos por todos los sitios, porque es que eso tiene que ponerse, si queremos acabar con la pobreza en Europa, tiene que haber una renta mínima, no hay otra. De los Entonces, también, por supuesto, las plataformas digitales tienen que salir durante su presidencia, pero, como os digo, si no se la carga la presidencia checa, que ahí estamos luchando, pero la presidencia checa viene con un objetivo de cargarse la directiva. O sea, Francia fue más sutil, la dejó viva y pasó de largo, pero esto es que quieren cargarse directamente, ¿eh? Hemos estado... Bueno, entonces, lo que os iba a decir en cuanto a los objetivos inmediatos con ellos, pues una cumbre social, por supuesto, le hemos dicho, por en España, que durante la crisis hemos llevado tantísimos acuerdos de diálogo social, ¿qué tiene que vender la presidencia española durante su mandato? Pues impulso del diálogo social, impulso del modelo de diálogo social español, que no es el mismo por el resto de Europa y que no tiene nada que ver con los países del este. Entonces, hace gala de vuestro producto, se lo hemos dicho así. Y entonces van a ser una cumbre social y van a ser más de un evento. Algunos van a ser con el Comité Económico Social, bastante, donde estamos nosotros directamente, la UGT directamente implicado como actores, y que somos incluso quienes estamos facilitando que se puedan hacer. Y también, fijaros, en lo que es la actividad que hablamos un poco, de la actividad de nuestro comité, de esos dictámenes donde le ponemos los puntos sobre las guías en materia social a las iniciativas de la Comisión y del Consejo y del Parlamento también, y hemos conseguido que el gobierno español, a través del Ministerio de Empleo, todo hay que decirlo, que los tenemos realmente, ahora no nos oye, pero los tenemos realmente extenuado, porque son el ministerio potente en los temas que a nosotros nos competen en Europa, pues ha pedido 4 opiniones exploratorias al Consejo Económico y Social que son importantísimas. Una, negociación colectiva verde y empleos verdes, que por cierto la voy a llevar yo, estoy llevando esa de la el impacto en el empleo de la transición energética, parece que me voy a especializar en estos temas, pues el siguiente, hice el trabajo decente, que salió bien porque conseguimos, bueno, la batalla, estoy viva de milagro, la batalla con los empresarios fue mortal, y conseguimos decir cosas que ellos no querían a muerte, y se han conseguido decir cosas, y conforme con la OIT, lo que os he dicho, pedimos convenciones internacionales, tratados y acuerdos y normas jurídicamente exigibles para que haya un trabajo decente en el mundo, jurídicamente exigible, ya está de declaraciones, ya está de declaraciones.
nos han pedido esa, nos han pedido otra opinión sobre democracia en el trabajo, importantísima, mayor democracia en el trabajo. Nos han pedido también otra opinión exploratoria sobre un mecanismo de alerta social, tampoco os he hablado hoy, pero otra de las iniciativas que tenemos es que cambie el semestre europeo, que sabéis que es el culpable de todas las políticas de estabilidad presupuestaria, de esa agenda económica europea que es implacable, y nosotros queremos que los indicadores sociales se incorporen al semestre europeo para que cuando se analicen las políticas de los países no solo se vea la economía, sino también se vea cómo está lo social. Y ese es un trabajo que está abanderando el gobierno español con el belga y que nosotros en el comité, el grupo de los trabajadores, apoyamos de manera potente. Tenemos otra opinión importante también sobre la salud mental en el trabajo, ¿vale? También importantísima. Y bueno, en cuanto a las iniciativas, las tenéis aquí y así cierro, los tenéis todos escritos. Quedo a vuestra disposición, como le dije a la compañera, tenía como para 32 horas de intervención. Así que la presentación la tenéis para vosotros, es un trabajo, yo solamente deciros que es un trabajo emocionante, que tengo la suerte además de tener compañeros extraordinarios, no porque esté hoy aquí delante Manolo, pero me siento muy bien acompañada, muy bien representada. Se nos conoce ya por ser los sindicalistas de la UGT, ¿eh? No somos consejeros, sí, porque a la gente ayer le dicen consejero, tal, nosotros no, esto es la de la UGT. Y la verdad es que... Ahí sí está bien identificada, sí, la de la UGT. Sí. Y la verdad es que es un gusto el poder, bueno, no sé vosotros cómo lo veréis, pero yo que vengo de la sesión sindical, de repente, que yo pueda exigir a nivel europeo que se escriba algo y que eso salga publicado en el boletín oficial de las comunidades europeas. Pues sí, yo creo que lo entendéis todos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Carmen, muchísimas gracias. Y ya veis que cuando os he dicho que era una persona muy tenaz, es que ya es trabajo, es un valor seguro, ¿sí?, para nuestra organización. Toda tu exposición muy interesante, muy reveladora, y todo el procedimiento legislativo para nosotros nos llega como lejos, pero que es complejo, y agradeceros todo el trabajo, tanto a Manolo como a ti, que estáis haciendo, porque creo que es un tema muy importante y que tiene que ver con la gran militancia y las ganas que tenéis de que la justicia social prospere. Entonces, eso es lo que os avala, y desde aquí muchísimas gracias. Yo no sé si por eso veis que soy una fan, es que da igual lo que toque. Yo cuando mandaron a Europa, nos tengo una anécdota. Me conecto un día y digo, a ver qué hace esta mujer ahí. Yo no sabía de... en el francés, en otra en inglés. Digo, pero, ¿y esto? Una máquina. O sea, la lanzan allí y yo pensé, bueno, en fin, bueno, es una persona muy, muy competente, ¿no? No sé si tenemos tiempo a ver la organización. Vamos justitos. Si tenéis alguna... Bueno, es que yo soy muy fan de las directivas europeas. Desde hace ya unos cuantos años creo que es una lectura casi obligatoria para cualquier delegada sindical. Casi el 90% de la legislación que se aprueba en España procede directamente de directivas europeas. Pero, ahora viene el pero, a la hora de transponer las directivas europeas a los marcos de las legislaciones de cada país, creo que caemos en el fallo de no vigilar y velar que se cumpla, ¿no? Porque voy a poner un ejemplo que abro un melón, que creo que lo abro y lo voy a cerrar al mismo tiempo, porque si empezamos a hablar de este melón, lo podemos tirar aquí 2 semanas. Que es de la directiva de 20 de junio de 2019 sobre condiciones laborales transparentes, ¿vale? En uno de los apartados te deja muy claro que la formación profesional no podrá, o sea, la formación profesional podrá ser descontada, pero cualquier formación que se dé no podrá ser descontada del salario de nuestra persona trabajadora. Llegamos a España, vemos la nueva ley de formación profesional aplicada desde el 30 de marzo, si no me equivoco, y nos meten, como siempre, el tema de la prevención de riesgos laborales, que como todos sabremos o conoceremos, debería de ser coste específico de las empresas. Claro. Entonces, podríamos entrar a debatir si las medianas y pequeñas empresas tendrían que tener alguna subvención para formar en prevención y evitar así accidentes laborales, que ya estaría totalmente de acuerdo. Pero lo que no entiendo es cómo desde UGT no hacemos un trabajo para, que seguramente se está haciendo, lo digo de una manera muy abstracta, para conseguir que todos aquellos fondos ingentes de dinero público que sale de nuestras nóminas, que debería de ser, y cito textualmente, para aumentar el nivel productivo del país y mantener los empleos de calidad y estable,
sea, que utilizando para que las empresas ahorren aquel dinero que tendrían que invertir en políticas de salud y prevención, incluida la formación en prevención. Entonces, estoy enamorado de las directivas europeas, pero creo que deberíamos de ser todavía mucho más garantes a la hora del redactado de esta directiva y decir no. Vamos a acabar con todos aquellos pequeños problemas que son tan pequeños, que hablamos de una cantidad de dinero que se gasta en prevención de riesgos laborales, subiendo el beneficio de las empresas que no gastan en ello, claro. ni se la creen. Porque cuando, y esto creo que todos tenemos claro, que las empresarias y empresarios, cuando se les toca el bolsillo, cuando de verdad se cree la política, ¿no? El ejemplo de la igualdad. Entonces, me encanta, soy un apasionado del trabajo que hacéis desde UGT a nivel europeo, leo todo lo que sale, aunque me cueste no dormir, pero luego cuando llega a España, da igual que Enriqueta la decía, el tema de hostia, multiorgasmo, al estar allí, poder hablar, interceder, llega aquí es como bajona total. Es como de repente te corta la Barry White y te ponen a los chichos. Es que además Europa tiene especial incidencia sobre la formación, porque haciendo un repaso de salarios mínimos, por ejemplo, vuelve a mencionar la formación. O sea, el año pasado como hubo una comunicación de la comisión de en esta donde se hacía la puesta en marcha del plan de acción de dinero del pilar social, se hablaba de que todas las personas trabajadoras en Europa, que al menos el 60% de las personas trabajadoras en Europa, fijaros, tenían que recibir como mínimo un mes de formación en el empleo por año. ¿Eh? ¿Y a ver dónde lo vemos eso? Ningún sitio. O sea, la formación es una de las... Este año que entra, el año pasado ha sido el año de los jóvenes, este año va a ser el año de los jóvenes y las cualificaciones. Porque toda la transición digital es cualificación, toda la transición energética son empleos muy cualificados. Por tanto, la formación está claro, está en todas las normas. O sea, coja la norma que coja, verás que si es de cuerpo social, habla de formación porque es una constante. Haciendo referencia al primer punto, ¿quién pagará esta crisis o quién pagará esta formación? ¿Las empresas o los trabajadores? Las trabajadoras. Un clásico de lo que decía él, primera crítica, porque luego te comentaré una cosa de comentar muy bien, personal mía, respecto de lo que es un derecho comunitario. Un clásico es, en el año 91, que después salió la fuerza directiva y decía muchas cosas, pero primero te decía que a una mujer embarazada no se la podía despedir. Sí, claro. Ni siquiera en el supuesto de que el empresario supiera o no supiera que estaba embarazada. Bien, cuando se transpone la directiva dice, evidentemente, en España, alguna mujer embarazada no se va a poder despedir, salvo que haya causa legal. Si hay causa legal, ya, ese matiz... Causa legal, ese matiz, causa legal. Ese matiz de Aznar... Ya la buscaremos, la causa legal. Ese matiz de Aznar no lo cambia Mariano Rajoy, no. Pero tampoco lo cambia José López Rodríguez Zapatero, ni lo cambia el gobierno actual, con una ministra que presume ser... de haber sido abogada de Comisiones Obreras y que estoy seguro que si ha sido abogada de Comisiones Obreras en Galicia estoy seguro que algún caso de este tipo ha llegado. Hasta tal caso que aquí en Cataluña se hizo en la Ciudad de la Justicia una jornada muy, 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 muy interesante donde un juez muy afín a nosotros decía ¿sabéis cuál es la solución? Lo que estamos haciendo, aplicar la directiva a la delita. Y si el Tribunal Constitucional tiene algún problema, que hable. Es decir, tenemos un problema muy serio, esto es un problema muy, muy serio y muy complejo. Agradecerte que alguien hable de que rompa el mito del paraíso sueco. Bien, porque claro, el paraíso sueco es un paraíso extraordinario, pero es la sociedad con el índice de suicidios más elevado de la Unión Europea. No se estará tan bien cuando la peña no para de tirarse por la ventana. Algo pasará allí, ¿no? Y el paraíso sueco está muy bien. No solo es por el clima. Exacto, Lleida ahí. Es que es el clima. Joder, venir la bobina de Lleida y de ayer nos tira para la finestra de la de por tierra. Claro, claro. Y la tercera cuestión, Manuel me mira porque como ya me conoce, sabe gatizo, ¿no? La tercera cuestión. Ya me gustaría tener libre sueldo de pagar impuestos, por ejemplo. La tercera cuestión. Yo desde el principio y académicamente fui muy duro y muy crítico con el Tratado Constitutivo de la Unión Europea y de las reformas posteriores. La Unión Europea se ha construido o la han construido los Estados
y los grandes poderes financieros, los mercaderes. Y la Europa que hemos construido no es la Europa, ni de los ciudadanos, de las personas, ni de los pueblos. Pero dicho eso, que es cierto, nosotros tenemos una responsabilidad. Se habla un compañero que tiene una historia y que es un compañero que trabaja en comités europeos, por lo tanto, y yo también, bien, yo también. Por lo tanto, he conocido la estructura y el movimiento sindical europeo. Bueno, pues nosotros tenemos una responsabilidad porque no hemos sido capaces de armonizar el movimiento sindical, de estructurarlo, y yo, que no estabas cuando lo he preguntado, te he dicho esto a Carmen, ¿qué narices pasa con la Confederación Europea de Sindicatos? ¿Qué narices pasa con todos nosotros? Oye, el lobbying viene de la cultura anglosajona. Una organización sindical no es un lobby. Una organización sindical como la nuestra, y las cunetas hablan, y se lo dije el otro día en el Parlamento a un parlamentario, las cunetas hablan. Hemos sido estratégicos en crear la democracia que tenemos hoy en día. Este país ha construido por nosotros. Por lo tanto, a mí me ofende que me digan que soy un lobby. A mí me ofende que... Yo no te lo digo por nada. Tú haces lo que puedes, Manolo, cuando vais ahí, hacéis lo que podéis. Nosotros no agarramos un clavo aquí, lo que sea. Vale, yo soy tan crítico con eso como sea, pero que no pasa nada. Pero si yo te entiendo lo que estás queriendo decir. Acabo porque nos hemos de ir, pero voy a ir arriba. Soy tan crítico con eso, como con mi organización, que después de 40 años de democracia sigue sin posicionarse con fuerza para cambiar el modelo sindical de este país que tanto daño nos hace. Carlos, ¿qué haces con el 5%? En marzo te dejamos un espacio para ti. Por lo tanto, basta de echarle la culpa, a los demás. Yo le voy a responder, porque se le va a quedar claro. Un segundo nada más, porque ya termino. A ver, la cuestión es que cuando nosotros, y yo creo que con esto, y termino, lo va a mirar. Nosotros hacemos todas estas cosas efectivamente por lo que tú estás diciendo. Yo no lo quiero decir en mi exposición porque era como digo. Si la Confederación Europea de Sindicatos funcionara correctamente y el diálogo social formal, que lo vaya a ver en la presentación, la cantidad de normas que nos respaldan y nos reafirman y cual, en esa estructura donde es obligatorio el diálogo social funcionara, pues nosotros no tendríamos el papel que tenemos, digamos, aquí y allí, como lo que os cuento, ¿no? Los objetivos irían de una forma más directa. ¿Qué es lo que pasa? Pues os lo he dicho también hoy. Si falta gente que vaya allí y se rompa la cara. Es que cuando llegamos al Parlamento, cuando nos llamaron por el tema de la directiva del salario mínimo, nos dijeron que quien hasta ahora presidía la SES, que ya no está, y ahora está en la SSI, de secretario general de la SSI, del Congreso ahora que ha habido en Melbourne, pues que no lo habían visto nunca allí en el Parlamento partiéndose la cara por una iniciativa. ¿Y cómo creéis ustedes que se consiguen las cosas? A ver, ¿cómo? Hay otro método, se ha inventado otro, el método es el mismo, aquí, allí, allá y en Pekín. ¿Hay uno? ¿Nosotros qué hacemos, hermano y yo? Pim, pam, y pim, pam, y pim, pam, y pim, pam. Y vienen siendo populeros. Claro. Claro, no, si yo no te lo digo, te digo que el fallo es que tenemos unas estructuras sindicales que a nivel europeo o internacional están son tecnócratas, en definitiva. Exacto. Son tecnócratas. Entonces hay muchos técnicos que se supone que, con perdón de la expresión, porque aquí los técnicos son muy válidos todos y tal y cual, pero que asumen un rol de técnico y que no quieren salir del rol de técnico. Pero el problema es que muchas veces hay negociaciones donde solo hay un técnico. Es que no hay nadie que lleve un papel político. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si encima, pues quien lleva el papel político, a lo mejor, pues no le da o no tiene la impronta de decir yo me bato el cobre aquí para conseguir esto, pues no se consigue. Eso es que os lo digo ya. Aquí, allí, en Pekín, en Bruselas y en donde sea. Por tanto, volvemos a lo que os dije en un principio hoy. Necesitamos, además, mi primer análisis de la experiencia, además de todo lo que hay mucho que se puede usar, muchas herramientas, necesitamos gente comprometida, y eso no cambia. Desde la sesión sindical arriba, eso no cambia. Si estás comprometido, descuida, oye, el 100%, el 80%, a lo mejor no lo consigues, pero consigues algo, ¿eh? Ahora, si no estás comprometido con la cosa, es que no consigues nada. Y eso no ha cambiado. Y no cambia en ningún sitio. Y eso es un poco el análisis que...
Muy bien, muchas gracias, Carmen. Y ahora ya finalizaremos el acto, le doy paso a Noria Solé, pero de una mujer UGTista comprometida, tenaz y trabajadora, a otra que va a cerrar el acto, que es la Noria Gigado. Bueno, per anar acabant, jo me quedo amb una cosa que ha dit la Carmen, que ho ha repetit ara al final. De la secció sindical a Europa, el model de treball és el mateix, és el mismo, no? Compromiso, ara no em surt en castellà, tozudez, no? I mucho pico y pala, que sobre que l'instituto de la EMA, i anar picant. I a poc a poc se fa forat, no? I ja està, jo res més, només agrair-vos que hagueu tingut avui i ara per fer la cloenda li demano a la Núria Gilgado, la secretària, la nostra secretària de Política Sindical i coordinadora de l'àrea externa de la UGT de Catalunya. Núria, com vulguis. Moltes gràcies, Núria. Bon dia a tots i totes els que quedeu per aquí. És difícil parlar després de tot el que s'ha explicat aquí avui, dels ponents que hem tingut, però jo vull fer una reflexió sobre el que s'ha dit i després explicar què és el que, com estem fent el diàleg social aquí a Catalunya. Jo crec que hi ha qüestions fonamentals que s'han comentat, com és que en aquest país es genera riquesa, ho ha dit el David. Jo crec que aquesta és una cosa que hem de repetir molt. No tenim un problema de generació de riquesa, el nostre país genera riquesa, els treballadors i les treballadores són part de la generació d'aquesta riquesa i el principal problema que tenim és el no repartiment de la riquesa. I és amb això, amb el que des del sindicat i mitjançant el diàleg social i mitjançant la mobilització reivindiquem i intentem canviar. Sabeu que estem en una situació molt complicada per les persones, alguns diuen que també per les empreses, però veient les dades de beneficis empresarials, crec que aquí els únics que estan patint la crisi són els treballadors i treballadores i els ciutadans i ciutadanes, i per tant no hi ha un problema de viabilitat a les empreses, sinó hi ha un problema de viabilitat a la vida de les persones. Assumir la pujada dels preus dels productes de primera necessitat és inviable per una part de la població molt important al nostre país. I a Catalunya, abans s'ha parlat, s'ha comentat la dada de les persones que estan en situació de risc de pobresa i de vulnerabilitat. El 25%, 2 milions de persones al nostre país, a la nostra comunitat autònoma, no té per viure, no té, és pobra, no té com subsistir, i d'aquests 2 milions de persones només hi ha una part, una petita part, que rep prestacions socials. En el cas de la renda garantida, els 172.000 persones. Doncs bé, què hem de fer des del sindicat mitjançant el diàleg social? Doncs canviar aquesta situació, fer que aquesta riquesa que genera el nostre país es reparteixi. I com ho fem des del diàleg social? Doncs reivindicant, apostant perquè hi hagi aquest avanç en drets socials. Us imagineu què hagués passat en aquesta situació que tenim d'inflació si no hagués pujat el salari mínim interprofessional? Si ara tothom, no, perquè no tothom té una feina o no tothom té una jornada completa, però què passaria si el salari mínim fos el de 655 euros que era fa pocs anys? Doncs tindríem a moltíssima més gent en aquesta situació de vulnerabilitat. Què passaria si l'Estat o des del govern de Catalunya no s'haguessin fet ajudes socials, no s'haguessin aprovat els CERTES? En quina situació tindrien ara mateix els treballadors i treballadores i a la població en general? Doncs encara en una situació pitjor. I això, tot això que ha passat, totes aquestes transferències socials que estan havent, tots els avanços socials que hi ha hagut a nivell laboral i a nivell social, és
fruit de la reivindicació sindical. Sabeu perfectament, els que esteu aquí ho coneixeu, no fa falta que us expliqui, que no hi ha cap benefici, cap llei, cap norma social o laboral que millori la vida de les persones on no hagi estat darrere un sindicalista o una sindicalista, que no sigui fruit de la reivindicació al carrer i a les taules de negociació. I com deia, doncs hem de continuar, i hem de continuar en l'àmbit del diàleg social. A Catalunya hem fet un avanç molt important. Dilluns signarem un acord de mesures per pal·liar la situació de crisi de preus i per situar el canvi de model productiu en l'àmbit dels pressupostos, i això significa que els sindicats, per primera vegada a la història, hem pogut participar en l'elaboració dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. És una qüestió tan essencial i tan important com cap a on va la riquesa que es genera al nostre país. I una de les nostres principals reivindicacions en els pressupostos i en totes les taules de negociacions en les que hem estat és una qüestió que s'ha plantejat aquí avui, que és que no siguem els treballadors i les treballadores, els ciutadans i ciutadanes, els que paguem una vegada més aquesta crisi, perquè sempre som els que paguem aquesta crisi. Però aquesta vegada esperem, i per això lluitem i per això treballem, doncs que no sigui així, que hi hagi aquest repartiment de la riquesa del que parlàvem, i que no siguem els que paguem aquesta situació. Doncs bé, en aquest acord de mesures dels pressupostos de l'àmbit del diàleg social hem aconseguit una qüestió molt important, que és reivindicació de la UGT, de reivindicació de la UGT de Catalunya, en aquest cas, perquè estem parlant d'un indicador català, reivindicació de la nostra companya Enriqueta Duran i de molts companys i companyes durant molts anys, i hem aconseguit que l'IRSC, que és l'índex que s'utilitza per saber quines són les necessitats de les persones, per valorar les necessitats de les persones per poder accedir a una prestació social, i per tant l'índex que s'utilitza doncs, per poder gaudir de la renda garantida de ciutadania, per poder accedir a un lloguer social, per poder accedir a una ajuda a menjador o qualsevol altra ajuda social a Catalunya, doncs hem aconseguit que aquest índex pugi un 8%. Era un índex que portava 12 anys congelat, era un índex que s'havia creat doncs, perquè l'IPREM espanyol, com que el nivell de vida és més alt a Catalunya, com que els preus són més alts, doncs enteníem doncs, que havien de fer un índex concret a la nostra comunitat autònoma, doncs es va crear aquest índex, però no es va pujar, tal com diu la llei, cada any en els pressupostos, i va quedar congelat. I això doncs, ha fet doncs, que hi ha moltíssimes persones que estan en situació de necessitat que no arriben a final de mes, i que ara, amb la situació de la pujada de preus, amb la situació de la no pujada de salaris, perquè també hem de parlar d'això, això també és no repartiment de la riquesa, per què no pugen els salaris al nivell del que estan pujant els preus quan sí que estan pujant els beneficis, perquè els beneficis pugen, perquè que ningú s'enganyi, les empreses estan traslladant el cost, el sobrecost de l'energia i el sobrecost dels preus en el preu final. Nosaltres, els treballadors i les treballadores, els ciutadans i ciutadanes, no tenim aquí repercutit aquest cost, i ho hem d'assumir amb els nostres salaris. Però si mirem que aquí a Catalunya la meitat de la població treballadora cobra menys de 1.200 euros, doncs imagineu en quina situació de precarietat doncs, està la majoria de la població de Catalunya. I per tant, aquest és un dels nostres reptes. Crec que hem fet un avanç molt important en aquest acord que signarem el dilluns. És un acord on també parlem de formació professional, on també parlem de canvi de model productiu, de la inversió que s'ha de tenir en el Pacte Nacional per la Indústria, doncs per caminar cap a aquest canvi de model productiu, en el que parlem també de la necessitat de la inversió en la sanitat pública, en la millora de les condicions de treball del sector, dels professionals del sector sanitari, i en el que volíem parlar de moltíssimes coses més. Nosaltres tenim moltes qüestions pendents. A Catalunya hi ha moltes mancances en l'àmbit del transport públic,
públic, a l'àmbit de l'educació, a l'àmbit dels serveis socials, que encara no ens hem de millorar, però us asseguro que continuarem treballant i continuarem lluitant doncs, per millorar aquesta situació i sobretot, insisteixo, perquè aquesta crisi està aconseguit aquí doncs, la paguin els rics i els superrics i no la paguem els treballadors i treballadores ni les persones vulnerables. I acabo donant les gràcies a les persones que han fet possible aquesta jornada, al Dani, a la Núria, a l'Àsul, al Carles, que sempre està cuidant que tot s'escolti bé i de gravar les jornades, i a totes les ponents que heu participat. Moltes gràcies.